adrenaline shot. The penicillin could not get the ill in your stock. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, the sizzle, my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God's listen. Till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes burn out, I'ma rip this shit, till my bone pull out, till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my eyes burn out, I'ma rip this shit, till my bone pull out. Music is like magic, there's a certain feeling you get when you reel and you speak, and people are feeling your shit, this is your moment, and every single minute. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer enorme saludarlos. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos en vivo desde la Antel Arena con más de 7.000 almas en la tribuna. Esperando por el arranque de la quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Aquí van a jugar Hebraica y Maccabi Nacional. Así están los alrededores de la Antel Arena. Y así está el estadio. Esperando por Tricolores y Macabeos que ya vienen a la cancha. Buscando meter un triunfo que les permita quedar a una victoria del título de la Liga, lo que sería el primer título a nivel de Liga para el conjunto tricolor. Hebraica va por el tricampeonato a nivel de Liga Uruguaya. Ya con Nacional en la cancha, se viene el equipo Macabeo con los hinchas disfrutando en la tribuna. Y una cosa para marcar y señalar en el arranque. En estas cuatro finales, se han ganado dos partidos cada uno. Cuando ganó Nacional y cuando ganó Hebraica, los dos estuvieron por arriba de los 80 puntos. Carlos Peinado, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? El saludo para ti, las buenas noches para todos. Y vaya si es importante este partido. Porque han pasado unos días de aquel miércoles en el cual el equipo de Maccabi cambió esa forma de jugar que traía y puso otra cosa en el rectángulo de juego. Hubo variantes, hubo cambio en el quinteto titular. Hoy bancará el equipo titular otra vez, el Leo Silverton, porque hay que respetarlo, rindió de buena manera. Lo que hay que ver es lo que trae. Acá vemos un reconocimiento de Maccabi y de Nacional para José Fuentes, presidente del Club Nacional de Fútbol, que está pasando por un quebranto de salud. El saludo también para él. Decíamos, ¿cómo va Nacional en la noche de hoy a contrarrestar los inconvenientes que le planteó Maccabi? Sobre todo esa zona contra la que perdió una cantidad enorme de pelotas el equipo tricolor. ¿Y cómo va a buscarle la vuelta para que ya en el pique, como se dio generalmente en los cuatro partidos, donde en el comienzo de los juegos se abrieron los encuentros? Sí, no tuvimos ninguna final de cierre de última pelota. Exacto. Se han sacado diferencias. En una final, a diferencia final, fue de 7, en otra fue de 9, en otra fue de 12. La máxima distancia fueron 15 y 17 puntos respectivamente. Máxima renta de Nacional, 15 puntos. También llegó a tener 17 Hebraica y Maccabi. Es decir, han sido parejos en un montón de aspectos. Nacional ha dominado el rebote. Hasta el último partido, que incluso a pesar de haber perdido, terminó superando a Hebraica y Maccabi por dos rebotes de diferencia. En los partidos anteriores la distancia fue incluso hasta mayor, superando los 12 rebotes de diferencia entre el equipo tricolor y el conjunto macabeo. Está claro que Maccabi el otro día creció con Parodi, el tiro perimetral y también Enríquez, que el otro día arrancó desde el banco y hoy, volviendo a la titularidad, el otro día fue muy importante el dominicano. Sí, no necesitó de un Parodi exuberante, porque jugó para mí un muy buen partido el gallego Romero. Y para mí un jugador, Haller, que para mí fue por lejos, ¿no?, el mejor hombre que tuvo Maccabi en el partido, el que le cambió un montón de situaciones en defensa de una mano y en ataque fue tremendamente importante. Pero Maccabi creció desde lo anímico y Nacional no se encontró nunca. Todos los problemas que traía Maccabi en los partidos anteriores, lo hablábamos el otro día en Pasión, Diego, los trajo el otro día Nacional. Parecía que se habían cambiado, que Maccabi era Nacional, que Nacional era Maccabi, porque tuvo exactamente los mismos problemas, no los pudo resolver, no aparecieron los nacionales, sí aparecieron en Maccabi y por ahí un poquito
lo que pasó para que Maccabi el otro día pudiera emparejar la Serie 2. Ahí lo tienen a Johnson, fue importante prácticamente que en todos los partidos de Nacional, ganando y perdiendo, Johnson ha sido de los jugadores más regulares que ha tenido el equipo dirigido por Álvaro Ponce. Y ahora que Maccabi tiene para hoy al jugador insignia de la liga, al jugador más valioso del campeonato, y evidentemente cuando Maccabi no lo tiene en su nivel, porque lo anuló Prieto, porque lo anuló Federico Pereiras, el equipo de Silverstein lo ha sentido. Sí, si hay que nombrar dos jugadores, uno de cada lado, que han sido los puntales de los equipos, Johnson por el lado Nacional o Glivi por el lado de Maccabi. Ahí lo tiene, al panameño precisamente. Los más parejos, los que han rendido de manera, yo diría que más como hay que jugar las finales, han sido ellos dos. Este hombre por el lado del Tricolor y este por el lado de Maccabi. Ya los equipos en la cancha, también los árbitros. A 15 minutos estamos del arranque de la quinta final. Vamos a hacer una pausa. Seguimos sumando compañeros. Estamos en vivo por BTV Plus. Prontos para vivir el quinto capítulo de esta vigésima edición de la Liga. Las finales desde la Antel Arena para Uruguay y el mundo. Ya volvemos. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Estamos prontos aquí en el Antel Arena. Se viene el arranque de la quinta final de la Liga con la serie empatada 2-2 entre Tricolores y Maccabeos. Y ya pronto para conocer información de los dos equipos está Dayana Brancisca con números. Hola, Dayana, estadísticas, todo lo que quiera. ¿Cómo le va? Bienvenida, doctora. Están los otros compañeros para eso. ¿Qué tal, Leo Coca? Es un placer para estar todos los que están del otro lado. También el saludo. Es un gusto estar en el Antel Arena. Y hoy lo recalco específicamente porque estamos con un 95% de humedad. Esto lo que quería indicar es que en cualquier otro gimnasio quizás o cancha sería muy difícil que se pudiera llevar a cabo un partido. Bueno, en el Antel Arena va a pasar porque estamos con un aire acondicionado que nos permite que este suelo hoy esté en una excelente condición. Aprovecho para mandarle un beso grande a Mauricio, nuestro director, que hoy está cumpliendo años. Y ahora sí nos metemos a hablar de lo que fue el partido pasado, que tuvo a los extranjeros como las figuras en el goleo. Olivier fue el goleador con 20 puntos en el equipo que se quedó con la victoria en Hebraica y Maccabi, mientras que Fraser con 19 puntos, 20 Olivier y 19 para Fraser. Y ustedes hacían referencia a algo que no me parece menor. Hebraica Maccabi sigue perdiendo en los rebotes el partido pasado, por dos decía Diego, fue específicamente 37-35. Pero esto es un logro para Hebraica Maccabi porque logró de alguna forma igual bajar los rebotes ofensivos que estaba tomando el equipo tricolor y prácticamente que emparejarlos. Y el otro dato que me parece importante, que seguramente lo habrán conversado con el entrenador, son las 15 pelotas perdidas que tuvo el tricolor. Señoras y señores, entramos en la cuenta regresiva. Con 7.000 almas en el Antel Arena estamos esperando por el comienzo de la quinta final. La sexta irá el próximo día lunes en 7 días. Y en caso de ser necesaria, una séptima final el martes de la semana que viene. Exacto, como manejaba Diego. Hoy hay que ganar dos juegos más. Este es importante porque este te deja un paso y te da ese envión anímico que precisas. Si es Maccabi, por abrochar las dos victorias consecutivas. Si el que toca llevarse la victoria en Nacional es cambiar la imagen que dejó el otro día. Se vio totalmente superado por el equipo maccabeo, cambiando aspectos importantes de juego, la defensa, la iniciación, los cinco titulares. Fueron los cambios que trajo Leo Silverstein para ese partido. Hay que ver qué es lo que nos trae para esta noche. Preparado Álvaro Ponce. Vamos con Diego y la presentación olímpica. Señoras y señores, bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Estamos prontos para vivir la quinta final de esta vigésima edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Con la serie 2-2. Y el que gane esta noche quedará a un triunfo de ser campeón de la Liga. Vamos a comenzar a presentar a los protagonistas. En primer término, al Club Nacional de Fútbol. Número 0 para Juan Andrés Canito. Número 4, Tyler Johnson. Camiseta número 5. Número 8 para Miguel Arriola.
camiseta número 10, Alejandro Acosta. Número 11, para Sebastián Izaguirre. Número 15, Lucas Fernández. Con la número 16, Cari Maki. Número 20, para Brandon Frazier. Camiseta número 21, para Patricio Prieto. Casaca número 24, para Federico Pereira. Sí, con la número 52, Agustín Méndez. Dirige técnicamente a Nacional Álvaro Ponce junto a Guido Fernández y Rodrigo Durante. Ahí está Nacional. Y ahora es momento de presentar a la Asociación Hebraica y Maccabi del Uruguay. Número 4, para Joaquín Asín. Camiseta número 5 para Juan y Ducase. Número 9, Federico Haller. Número 10, Manuel Ollenar. Número 11, para el panameño Javier Carter. Camiseta número 13, para el galleguito Manuel Romero. Número 20, Martín Larrea. Casaca número 21, para el sanducero Luciano Parodi. Casaca 23, Brian García. 25, llega de República Dominicana, Adonis Enríquez. El 28, desde Lautaro Viatri. Y con la número 30, Ernesto Oblivie. Dirige técnicamente Hebraica y Maccabi el señor de Leonardo Silverstein, junto a Alejandro Muro y Nicolás Tolagaray. Arbitran el partido los señores Alejandro Sánchez Varela, Andrés Bartel y Washington Chamorro. Los invito a compartir las estrofas del himno nacional uruguayo en un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras. Han pasado las estrofas del himno nacional de la República Oriental del Uruguay. Ya se saludan los actores, ya se saludan los protagonistas. Se viene el arranque, se viene el comienzo de la quinta final de la Liga. Voy a saludar a nuestros compañeros. Señor Juan Pablo Taibo, es un placer saludarlo y recibirlo. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Qué placer. Buenas noches para todos, por supuesto. Hablar del equipo de Nacional, que hoy 9:30 estuvo en la clásica sesión de tiro del día de los partidos y que viene con dos cambios confirmados para jugar este punto. Titularidad para Alejandro Acosta y también para Miguel Barriola. Ahí está lo más importante del equipo Albo, el equipo dirigido por el señor Álvaro Ponce. Del otro lado, Hebraica y Maccabi se prepara también para esta quinta final. Señor Alem Barebur, un placer saludarlo y recibirlo. Bienvenido. ¿Cómo te va, Diego? El gusto grande de estar acompañándolos una vez más. No toca nada Leonardo Silverstein, por lo menos en el inicio va con los mismos 5. Hebraica y Maccabi, plantel completamente a la orden. Una buena noticia en la jornada de mañana. Frank Hassel ya comienza con trabajos de bicicleta y ejercicios livianos. La recuperación apunta para el mes de agosto. Hassel, que está aquí también acompañando al plantel de Maccabi. Ahí tienen la pelota, ahí está el balón y ahí están las copas
de esta vigésima edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ahí lo tienen a Frank Hassel, que parece por lo menos seguir en ascendente recuperación de acuerdo a lo que recién señalaba Alem Manemur. La concentración de Leo Silverstein, el técnico Macabeo. Ahí lo tienen a Ernesto Olivier, de los jugadores más regulares que ha tenido Maccabi en lo que va de la serie. Ahí está Magui, que el otro día bajó, Carlos, con respecto a lo que venía mostrando en los partidos anteriores, ¿eh? Sí, le costó mucho el otro día, no repitió. Eso también lo sintió Nacional, pero tampoco jugó un buen partido Johnson, ¿no? Que si bien tuvo momentos... El arranque, después no pudo sostener, ¿no? Hablaba recién Juan Pablo, dos variantes. Acosta, el ingreso de Barriola. La preocupación por Haller, que el otro día fue importante. El ingreso de Acosta, liberar y generar una doble conducción con Brandon Frazier. Por ese lado, intentando buscar jugadores con tiro perimetral. El que va al banco, por lo menos calculo que los otros tres que van de arranque van a ser los tres extranjeros. Obviamente Patricio Prieto, ¿no? Que le había dado una enorme solución a Nacional en partidos anteriores. Ahora le va a tocar mirarlo de afuera. Pero bueno, había que tocar algo y decidió tocar por ese lado Ponce. Veíamos a la dirigencia tricolor. El abrazo grande para José Fuentes, para el presidente de Nacional, que está internado, que sigue recuperándose de este quebranto de salud. Y el deseo de que pronto lo podamos ver otra vez en una cancha. Vamos a presentar protagonistas, señoras y señores. Así juegan Maccabi Nacional, Carlos. Y así arranca Hebraica y Maccabi, que tiene al sanducero, a Luciano Parodi, junto con Manuel Romero en la conducción, que tiene a Federico Haller como alero, que tiene a los dos panameños, a Ernesto Glivi, a Javier Carter. Son los cinco de Leo Silverstein. Por el lado del tricolor, la vuelta de Alejandro Acosta, con Brandon Fraser en la base, Miguel Barriola como alero, el Fray Ventino, los internos, los extranjeros, Jalen Johnson, Cari Magui, los cinco de arranque de Álvaro Ponce. Ahí están los actores, ahí están los protagonistas. A menos de 3 minutos estamos de que vaya la pelota al aire y arranque la quinta final. En 7 días irá la sexta. ¿Qué cambiará Silverstein hoy? ¿Qué cambiará Ponce hoy más allá del 5 inicial, Carlos? Sí, bueno, Silverstein tiene poco para tocar. Te demuestra que vuelve a confiar. ¿Apostará a la zona de nuevo? Y bueno, ¿sabés cuál es el tema de la zona? Que la zona ya no es sorpresa. Entonces hay que ver cuál es la opción que toma. O sea, yo no creo que la zona del otro día haya sido lo único que traía Leo Silverstein para el partido. Supongo que alguna otra estratagema defensiva tenía que tener. El tema que fue, puso la zona le dio resultado y no la tocó en toda la noche. Pero claro, a veces las zonas se usan para sorprender, pero ya lo sorprendió Nacional. Que va a defender zona en un pasaje, no tengo ninguna duda. Hay que ver qué otra zona pone. Y bueno, por el lado de Ponce, obviamente, ¿no? Tiene que haber tomado mucho recaudo para atacar la zona, para generar ofensivas diferentes a la que tomó el otro día y sobre todo corregir la cantidad enorme de pérdidas que tuvo frente a una zona como le planteó Maccabi. Ya se van a venir las últimas indicaciones de los entrenadores. Ahí lo tienen a Alejandro Acosta, uno de los que seguramente pueda crecer hoy en este equipo tricolor. Ya viene Maccabi para recibir las últimas indicaciones de su entrenador. Acá está Silverstein, acá está el técnico de Maccabi. Si es en ataque rápido y fast break, the ball to Lee. Ok. Ale to the corner. Gary show up. Lee or this. If nothing, reverse and put again. All the time trying to put again. ¿Está claro? ¿Ah?
de la defensa. Ahí viene Nacional, rompe filas el equipo tricolor. Ya está Maccabi en el círculo central. Con Parodi, con Romero, con Haller, con Olivier y con Carter. Son los cinco de Maccabi. Ahí viene el tricolor ya hacia la mitad de la cancha. Árbitros de experiencia para esta quinta final. Alejandro Sánchez Varela, Andrés Bartel y Washington Chamorro. Para esta quinta final que está a punto de comenzar. Aquí en el Antel Arena. Número 4, Chile Johnson. Ahí viene Maqui. Viene Acosta. Viene Johnson. Viene Frazier. 16, Karim Maqui. Viene Barriola. Número 20, Brandon Frazier. Y así vamos con Nacional rumbo al círculo central. ¿Qué estaremos diciendo, Peinado, allá por las 11 y pico de la noche, eh? ¿Será para Maccabi? ¿Será para Nacional? Tenemos saludos tipo Premier League y Campeonato Mundial y todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Así se saludan los actores previo al arranque del juego. Y ahora sí, todo pronto. Para que vaya la pelota al aire y arranque el partido. Agarra el balón Sánchez Varela. Pero no era la pelota de la final. No. Ella estaba tuneada, Peinado. Estaba tuneada. Ahora sí, Sánchez Varela con la pelota en sus manos. Se lo tomó en serio Alejandro, la de la Champions. Va y la pelota al aire. Señoras y señores, hay acción. Ya se juega la quinta final que disfrutamos en vivo en producción de Denfield. En la pantalla de BTV y BTV Plus para todo el país. Primera ofensiva para el conjunto Albo. Y primera defensa en zona de Braica, ¿no? Sí, señor. Apuesta lo mismo Silverton, por lo menos en el arranque del juego. El otro día lo mantuvo casi que a lo largo de los 40 minutos. Va a reponer Frazier, la busca Johnson. Abierto por derecha, aparece Acosta, va sobre él Parodi. Abajo para Maggi, lo defiende Carter. A Maggi, ataca el aro, sube, tira y erra. La pelota le va quedando a Parodi. La primera ofensiva para Maccabi. Ahí va Luciano. Entregando por izquierda para Haller. Va a atacar el aro, Haller la pasa de lado. Barriola y el rebote. Frazier. Y va Nacional. Latina Costa, ataca el aro. Doble para el tricolor. Importante para Costa, sus primeros puntos para ganar en confianza ya de arranque nomás. Romero. Controla el galleguito Romero. Se abre para recibir Parodi. Suelto para tirar. A Luciano queda corto. Tira y erra, corrige Carter. Abre para Maccabi, están iguales. Carter que viene de tener su partido más flojo y el de menor cantidad de minutos en cancha el último, ¿eh? Sí, también se encontró con un equipo que rindió bárbaro. No, no tenía mucho para tocar, Leo, tampoco, ¿no? Maggi. Lo defiende Olivier. Ahí está Maggi. Va a atacar el aro. Sube, tira y erra. Corrige Maggi. Erró. Otra vez Maggi. Tres veces fue el rebote. Hay falta sobre el 16. Y va a la línea fácil nomás. Pronto para tirar. Libres está Maggi. La falta de Olivier fue la primera personal. Y bueno, la idea Nacional parece empezar por poner la pelota abajo y empezar a generar juego a partir de ahí, ¿no? Sacar partido de la talla, de la potencia de Maggi, que tiene los primeros libres de juego. Es uno de los jugadores que más corta Maccabi, ¿no? Maggi, por sus malos números, desde la línea fácil hay otro tiro más para el número 16. Están dos iguales. Primer minuto de juego. Estamos ante la convocatoria más importante de lo que va de esta serie. Más de 7.000 almas a esta hora de la noche en el Antel Arena. Una de dos esta noche para Maggi, que en el torneo tiene un 58% de efectividad. Controla Romero, busca Parodi, ganando Nacional por mínima. Primer minuto y medio de básquetbol. Olivia suelto para tirar. A de tres, exprime la naranja triple. Y aparece el panameño. Alejandro afuera.
pasa a ganar Maccabi ahora por dos. Acosta, lo tiene a Fraser por derecha, va sobre el Romero, la busca McGee, recibe Acosta, ataca por derecha con Fraser, pasaba la carrera Parodi, tira hierra, el rebote de Romero, corre la cancha Parodi por este lado, la busca Romero, la pide Vivi, atrás el pase para el Galleguito, tiene tiempo para jugarla. Le quedan 10 para el tiro. Recibe Parodi. Pique abajo para Carter. Tira hierra Carter. El rebote es de Nacional. Si se la daba Oliver, un golazo. Ahí está Costa. Johnson. Domina Johnson. Otra vez con Alejandro. Abajo para Barriola. Tira hierra. Hay falta. Para Romero. Había foul sobre Barriola. Carter, a ver. Pero tarde la pitaron. Sí. ¿No? Número 11, sí. Ahí viene el pase a Barriola en el hueco de la defensa. Ahí está la mano clarísima. El juego seguía. Van al rebote y al rato sonó el pito. La falta fue la primera de Carter, la segunda colectiva del Maccabeo. Pronto Barriola para tirar libres en busca del empate Nacional. En busca el primero Miguel. Hay otro tiro más para el número 8. 2 minutos ya pasamos de la primera parte. Ganando Maccabi por mínima. Viene Barriola con el segundo. Ahí va Miguel, adentro y está iguales. Las indicaciones son de Ponce. Va Romero. Ahora que defiende zona Nacional, 2-3, no, cuadrado 1, va Costa con Parodi. Acá está el Galleguito buscando el gol de afuera, Romero. El rebote de Barriola, ahí la pelota es otra vez del tricolor. Acelera Fraser por izquierda, lo tiene Acosta por derecha, Barriola. Acosta, la busca Johnson, la pide McGee. Recibe Fraser en el perímetro. La defensa de Olivia sobre Acosta. El pique para Johnson. Tiene tiempo para jugar. Le quedan 6 para el tiro. Miguel apunta a Barriola. Va de 3 y erra. El rebote de Olivia. Y el balón es para Maccabi. Están 5 iguales. 3 minutos ya tenemos. De este primer tiempo en el Antel Arena. Viviendo la quinta final de la liga. Parodi. A venir Carter para coordinar. Se manda Luciano. Lo encierran. Carter que va, tira hierra. Y la pelota vuelve a ser del tricolor. Fraser. Barriola. Otra vez con Fraser. Por derecha Costa. Abajo para McGee. Lo defiende Carter. Corta hacia la Johnson. Doble. Para el tricolor y sus primeros puntos en la noche. Tiene que solucionar ese hueco. Está dejando la defensa de zona de Maccabi. Ahí lo está atacando por ese lado. Por el centro de la llave. Ahí apareció Johnson. Ya se va a venir la primera variante. El Maccabi se levanta Haller, tira hierra, el rebote de Acosta y la pelota es de bolso. Va a venir Enríquez en el Maccabi. Fraser, la busca Johnson, recibe y va. Lo defendía Romero, Acosta suelto para tirar. ¡Ah! ¡Escribe la naranja triple! Y aparece Acosta para dañar de afuera y poner su primera bomba en el juego. El primero para Acosta, el primero para Nacional en 3 intentos, 1 de 4 para Braico Maccabi. Lo duplican puntos Nacional a Maccabi, gana por 5 el tricolor. El que gane esta noche quedará un triunfo del campeón. Parodi, a Luciano, mano a mano con Fraser. Encara para Odi, pase de pique por derecha para Romero. Descarga para Olivier, pasa de largo Barriola, se levanta Olivier, tira y arre, se le iba el tiempo. Recupera la pelota y falta. Mete la mano Barriola, creo. Parece. Maggi. Magui, las faldas de Magui, la primera personal, la primera colectiva de tricolor. Ahí está el tiro de Olivi, el rebote largo va al piso, va a robar y ahí está la falta de Magui, es clara. Enríquez por Haller, el primer cambio en el Maccabi. Pronto para sacar está Parodi, 5 puntos la ventaja, gana Nacional. Olivia, Romero, buscando el pase por derecha para Parodi. Se abre para recibir a Enríquez. A venir la cortina de Carter. Ahí está Parodi. Pase de pique para Carter. Soltó para Olivia. Se le va el tiempo. No vale. Expira a los 24. Trancado en ataque Maccabi. Buena defensa de Nacional. Se queda con la bola el tricolor. Le mostró 3 defensas Maccabi. Le mostró una zona. Después la amagó con hacer cuadrado 1. Después lo siguió al hombre. Siguió los cortes. Y viene buscando la pelota. Otra vez Barriola. Entregando para Johnson. Lo defiende Carter. Ahí va Johnson. De pique para Costa. Busca otra vez el rebote Carter. Romero. Al ataque Maccabi. Abajo para Olivier. Se levanta Olivier. Y aparece el panameño para definir. Encuentra la falta. Y tiene la chance del tiro libre adicional. El número 30.
La falta del número 10 de Alejandro Acosta, la primera personal, segunda colectiva. Y aprovechó y corrió Maccabi. Y lo posteó porque no había llegado ni Johnson ni Magui. Lo posteó Aglivi contra Barriola. El giro, el medio gancho, saca la falta, pone el doble, tiene un libre. Está con más cómodo ahora, ¿no? Contra la defensa que no se había plantado todavía en Nacional. ¿Alguna indicación de Silverstein para Olivier? Ahí a un costado de la cancha. Está pronto para tirar el panameño desde la línea fácil. Tira Guerra. La pelota es otra vez del conjunto tricolor. Gana por 3 Nacional. De los 7 puntos de Maccabi, 5 de la mano de Olivier. Ahí está controlando la pelota. Otra vez por derecha. Fraser. Controla Fraser. Abajo para Johnson. Lo defiende Enríquez. Busca Magui. La gana Magui. Lo defiende Carter. Acosta. Va de 3. Cerró. Busca el rebote. Barriola. Uy, la pasó de lado. Qué penal erró Miguel. Carter. Romero. Y el ataque es otra vez de Maccabi. Suelta Enríquez para tirar. ¡Ah! ¡Exprime la naranja triple! Y aparece Enríquez. Ahora están iguales. Bueno para Enrique, bueno para Maccabi. Entró, clavó la primera. ¿Qué hace un hombre más o menos hombre? La respuesta es nada, pero un toque más de cuidado y protección te puede hacer sentir mejor. Probá el nuevo antitranspirante Top Men Care. Nueva fórmula con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante. Top Men Care es sponsor oficial de Aguada, Marín Nacional y Peñarol. Porque protección más cuidado es una mejor protección. Parodi, tira Guerra. Buscaba rebote Romero con falta. La falta del número 13 de Romero en la primera personal, la segunda colectiva de Breike Maccabi. Números de Enrique desde los 6.75 en el torneo, un 39% de efectividad. En el día de hoy, Enrique convirtió uno de uno en triples a cabo. Se vino Brian García, se retiró Carter en Maccabi. Adentro Isaguirre, descansa Magui. Ahí está, quiebra, ataca el aro. Ahí va el rebote. Toca la red, no interfiere en la jugada para nada. Carter se fue al banco con 2 puntos, 3 rebotes. Johnson, están iguales, 10 para cada lado. 3 minutos y medio le quedan a este primer cuarto. Se manda Costa, tira Alejandro. Doble para Nacional. Y otra vez al frente el equipo tricolor que gana ahora por 2. De los 10 puntos, 12 puntos de Nacional, 7 de la mano de Costa. Va Romero, aparece Enríquez. Ahí está Parodi. 2 puntos la diferencia. Pelota por derecha para Brian. Con vuelo García, queda corta Guerra. La pelota de Acosta, Frazier. Acá está Barriola. Otra vez con Acosta. En todos los partidos anteriores, los primeros cuartos han sido importantes para los que en definitiva fueron los ganadores de cada uno de los juegos. Ahora el triple de Barriola. Responde Nacional con un 5-0. Pide minuto Silverstein. Es tiempo de médica uruguaya. Es tiempo de una pausa y ya venimos. Ya volvemos a la Antel Arena. A 2.53 estamos del cierre del primer cuarto. Se han regalado parciales de los dos lados. De 5-0, ¿no? Sí. Primero fue de Maccabi, ahora responde Nacional con la misma moneda. Abre 5 de renta el conjunto Albo. Y el partido se plantea de esta manera, con un Maccabi que no repite. Eso hay que dejarlo claro. Nada que ver con el Maccabi del partido anterior. Tomó recaudo Nacional, tomó recaudo. Cambió el quinteto inicial. Hasta ahora hay un muy buen aporte de los dos que vinieron como variantes, tanto de Acosta como de Barriola. Poco de Fraser en el arranque. Lucha desprolija de Magui. Poco de Johnson en Barriola, en Acosta. Y tenés un poco la vuelta del porqué este Nacional 5 arriba. Al final Pereiras. De cada encuentro, Creditel premia al jugador de mayor entrega como Creditel, que te entrega el efectivo que necesites. Y al final del campeonato, el mejor jugador, un premio valor 50.000 pesos. Creditel. Con el básquet más al toque que nunca. Miro Pereiras a la cancha. Acá termina recuperando la pelota Johnson. Iba a Nacional buscando aumentar la diferencia y sacar la máxima. Atrás para Barriola por derecha Costa. Va sobre el Romero. La cortina es de Isaguirre. Se manda Costa. Descarga por izquierda. Barriola. Johnson. Tiene tiempo para jugarla. Barriola. Sale torcido el tiro y erra. Se esfuerza Costa. Olivier se confió.
Acosta apareció por detrás y con un toque de fortuna la pelota impacta en Enríquez y el balón es de Nacional. Reingresa Haller, en Hebraica se va Romero. Valió el esfuerzo, ¿no? Ahí la vemos otra vez. La va a buscar Acosta, la hace rebotar en Olivier. Y acá está Acosta otra vez. ¡Se escribe la naranja triple! Segunda bomba al hilo del 10 para sacar la máquina. Abre 8 de renta el tricolor. 2 minutos para el final de este primer cuarto. Enríquez, la busca Haller. Aparece Federico, soltándola para Parodi. Ahí va Luciano. Le quedan 7. Enríquez, García. ¡Al de 3! ¡Se escribe la naranja triple! Para Maccabi aparece Brian con su primera bomba de afuera. La primera de Brian García en 2 intentos, 3 de 8 para Maccabi. Mantiene 5 de renta el Albo que ataca otra vez. Pereiras, Acosta, por derecha Barriola, por izquierda Pereiras, en el poste bajo se abre para recibir Izaguirre. Acá está Alejandro, le pica para Johnson, el rebote es de Haller. Y la pelota vuelve a ser ahora de Maccabi. Encara Parodi, buscó robar a Acosta, Haller, Parodi, busca atacar, hay falta. ¿Izaguirre? Sí, se la pitan al número 11, la falta de Sebastián Izaguirre es la primera personal, la falta es la tercera colectiva del tricolor. Paolo de Fraser en Nacional con la número 20. Descansa Acosta. Acosta se va de la cancha con 10 puntos, siendo el goleador de su equipo y además 2 asistencias. El mejor del tricolor, ¿no? Pronto García para sacar, Oglivio para recibir. Haller ahora, Parodi, lo presiona Pereiras y ahí está Brian, se manda García, vino para Haller, la pelota le queda a Enríquez, tira hierra, Izaguirre, mantiene 5 de renta el tricolor que busca aumentar la diferencia, menos de 1 minuto para el final de este primer cuarto, Frazier, Izaguirre, ya la tiene Pereiras, por derecha Johnson, atrás para Pereiras, Frazier, Arriola, Pereiras, va de 3, escriba la naranja triple, Nacional da área afuera y hace la diferencia. 4 de 8 en triple, son 50% de efectividad, 3 de 9 para Maccabi. Máxima renta para el tricolor, se va 8 arriba y va Maccabi. Enríquez, Parodi, le dan el metro para mandarse a Luciano, la descarga para Haller, va a subir, lo tapan con falta. Mirá, al lado hacia Chamorro que era pelota. Viene del otro lado Sánchez Varela a pitar la falta. Yo vi tapa, dice Chamorro. ¿Seguro? A Pereira le pitan la falta en la primera persona. Ahí está. La vio muy mal Chamorro. La vio mal Chamorro. Explotó Silverstein con Chamorro. Ahí está Haller. La falta es clarísima. Chamorro hace el gesto de todo pelota. Lo salva Sánchez Varela del otro lado. Reingresó Carter en el Maccabeo, salió Olivier. También Magui se retira Izaguirre. Olivier se fue de la cancha con 5 puntos y un rebote. Van a venir los libres en las manos de Haller. Ahí va el 9, va Federico con el primero. Adentro, hay otro tiro más. 18 segundos finales de este primer cuarto. Gana Nacional ahora por 7. Maccabi busca ponerse a 6. Ahí va Federico. Segundo tímido. Desde la línea fácil va Haller. En boca. Pase por Haller. Justamente tiene una falta para dar Maccabi. Pronto Johnson para sacar. Sale con una presión extendida en toda la cancha Maccabi. La tiene Frazier. Lo defiende García. Ahí está Brandon Frazier con la pelota. Se en campo rival. Controla el 20. Por derecha lo tira Johnson. Por izquierda Pereira. Va a subir para cortinar Maggi. Ahí está Frazier, quedan 5. Falta. La falta de Carter es la primera personal. Cuarta colectiva, la segunda de Carter. Cuarta colectiva de Maccabi. El momento de la falta. En el cambio de hombres. Está Costa. Se fue Maggi en Nacional. 3:05 para el cierre de este primer cuarto. A reponer Frazier, abierto Pereira, busca Johnson, de pique para Frazier, doble, y es el final. Se termina el primer cuarto de la noche y Frazier encuentra sus primeros puntos. Nacional abre 8 de diferencia, 23 para el tricolor, 15 para Maccabi. Se fue
el primer cuarto de la noche. Aquí en el Ante la Arena. Gana Nacional la quinta final de la liga. Juan Pablo Taibo. Bien, ya estamos con el entrenador de Nacional, Álvaro de lo Ajustado, para este partido que viene saliendo bien. La intensidad defensiva, no podíamos fallar en eso, como fallamos el otro día que le dimos goles de alto porcentaje sobre todo. Y a corregir ahora, que el mensaje que les vas a dar. ¿Perdón? El mensaje que les vas a dar a tus dirigidos ahora. No, que sigamos con la misma intensidad y enfoque, sobre todo no parar la concentración. Una pausa, ya venimos, se viene el segundo cuarto. Ya volvemos a la de la Arena para comenzar a jugar el segundo cuarto de la noche. Arrancó parejo, Nacional sacó diferencia. El gol exterior vuelve a aparecer en el conjunto tricolor, Carlos. El otro día le costó mucho atacar contra la zona. Se ve que la trabajaron y trabajaron mucho. Y además hoy los números nada que ver con los del otro día. Hoy apareció un buen porcentaje del tricolor, con triples bien tirados, además, que eso también es importante. Y a partir de ahí, y de la intensidad en defensa, Parodi poco y nada en estos primeros 10 minutos de partido. Le costó generar una barbaridad. Apareció un buen arranque de Oglivie, ese triple que pone cuando viene del banco el extranjero Enrique, después un triple de Brian García, pero no repitió Haller, no repitió Romero. No apareció Parodi. La verdad, Carter en lo de él, con poco aporte, un gol corrigiendo cerca del sexto. O sea, Nacional fue más. Está bien que gane el tricolor estos primeros 10 minutos y lo gana por 8. Los goleadores en estos primeros 10 minutos, Oglivie con 5 puntos, el hombre de Breaking Maccabi, en donde después fueron los suplentes quienes aportaron los triples, 1 de 2 para Brian García, 1 de 2 para Enríquez por el lado de Nacional, 10 los puntos de Alejandro Acosta, 4 de 8 en triples para el tricolor, un 50% de efectividad, 3 de 9, 33 para Maccabi. Ya va a reponer Brian García en marcha el segundo cuarto de la noche aquí en el Ante la Arena. ¿Saben quién está primero en la tabla? Alimento Centenario, que tiene de todo para la mejor picada. Bondiola, lomito canadiense, lomito serrano, salame, jamón y los infaltables picaditos. Con Centenario, tabla y adentro, Alimento Centenario, creadores de buenos momentos. Pisa la línea final García. Recupera la pelota Nacional tras otro tiro fallido de Maccabi. Tercera pérdida de Maccabi, sin pelotas perdidas Nacional. Y acá está Acosta controlando el balón. Pereira. Al hombre Braica en el arranque del cuarto. Izaguirre. La marca de Parodi sobre Acosta. Queda emparejado con Ducasi y mete la mano. Deberá ser pelota en ataque otra vez para el conjunto tricolor. La falta es la primera personal de Ducasi, primera colectiva. Va a reponer Frazier. Se abre para recibir Pereiras. Abierto por este lado está Costa. Frazier queda enganchado en la cortina Ducasi. Se levanta Frazier de tres. El rebote lo cacheteaba Ducasi. La gana Enrique por aquel lado. Soltó rápido para Parodi. Cambió por izquierda para García. Por el medio Enrique, por derecha Juan y Ducasi. La por línea final, falta. Tira el manotazo de Izaguirre. La falta de Izaguirre en la segunda personal y primera colectiva del tricolor. No pudo correr, pero llegó Ducasi al lateral. Es fuerte la falta. Fuerte la falta de Izaguirre. Ganate los puntos de la línea. Va a venir Ducasi a la línea fácil. Nacional ganando por 8. A 9 minutos del final del primer tiempo estamos. En 7 días será la sexta final. Queda corto el tiro de Ducasi. Hay otro más para el número 5. Segundo para Juan y Ducasi. Ahora sí en Boca. No ha convertido Parodi por ahora, ¿verdad, Diana? No, 0 punto para Parodi, que tiró para 9. Acosta por arriba para Magui. La pelota gana el soporte, por eso el balón será para Maccabi otra vez. Enríquez, Parodi. Va saliendo con la pelota el número 21. Lo defiende Pereiras en primera línea. Lo tiene Enríquez por izquierda. Se abre para cortinar a Oglivie. Controla el dominicano. Se levanta en el poste alto. Por arriba Ducasi, Romo.
Magui controla la pelota y sale. Y ahí va Nacional. Frazier. Pereiras. Ahora Magui. Otra vez con Alejandro Acosta. Domina el 10. Busca Acosta. Lo defiende Olivier. Atrás para Pereiras. Va a atacar el aro. Descargó por derecha y falta ofensiva, creo. Sí, señor. Va a volver Johnson. De Pereira, la falta es la segunda personal, segunda colectiva. Nacional que había corregido las pérdidas, ¿no? En este cuarto. Empieza con pérdidas, las que no había tenido en los primeros 10 minutos de partido. Vuelve Carter en el Macabeo, se va Ducasi. Pronto para sacar está García. Ya la tiene Parodi. 7 puntos la diferencia, la victoria parcial es de Nacional. Enríquez. Se abre García, otra vez con Parodi. A sobre él Pereiras. Controla Brian, busca atacar con Olivier. Va a subir, lo marcan, lo presionan. Atrás el pase para Brian. García de 3. El rebote de Frazier. Está tirando incómodo Maccabi. Nacional lo aprovecha. Gana por 7 y va Frazier. Johnson. Lo defiende Olivier. Buena recuperación de Olivier. Después la pelota toca en el panameño. O no, en Pereiras dice Sánchez Varela. El saque será para Maccabi. A ver. Mirá ese agarrón de camiseta de Olivier sobre Johnson. Sí. Eso protestaba Ponce. Es claro el agarrón de camiseta. Sí, para pasar a robar. Carter, García. La busca Parodi. Olivier. Otra vez con Luciano buscando sus primeros puntos en la noche. Controla Brian, ataca Laro. Abajo para Carter, va a subir, subió Carter. Arrimar tira Carter. El rebote es de Nacional otra vez. Carter lleva 2 puntos, tira para 9. Acosta. Johnson. Y acá está Frazier. Lo defiende Brian. Va a quebrar. Frazier se manda hasta abajo. Oh, tira hierro, busca Magui por arriba. Falta de Carter. Y otra vez a la línea el número 16. La falta de Carter es la tercera personal. Segunda colectiva de Maccabi. Con el ingreso ahora de Maccabi a defender hombre. Empieza a atacarle más el aro, ¿no? Empieza a ir como más para adentro otra vez Nacional. Ahí el rebote ofensivo. La falta personal. Los libres para Magui. Romero y Haller adentro en Hebraica y Maccabi. Afuera Brian García y Carter. Prieto adentro en Nacional. Primeros minutos de Prieto, de los jugadores más aplaudidos por los hinchas en la presentación olímpica, el número 21. ¿Tuvo parcial hoy, Prieto? Tengo entendido que no. Hoy zafó, Taibo. Va a venir Magui desde la línea fácil, el número 16. Qué imagen, ¿eh? Invoca el primero. Es para que invoque. Para que no los sea libres tan feo. Magui, pareja que tira mejor. ¿Cuántas cámaras tenemos, muchachos? Todos los días aparece una cámara diferente. La respuesta del productor fue hermosa. 48 y vamos a decir 48.700. Tira y arrama aquí, va el rebote el número 16. Acosta, pase de pique para Frazier. Lo defiende Romero. 7 minutos para el final. Se nos va la primera parte. Apunta Frazier, apunta. Exprima la naranja triple. Y atención que Nacional saca diferencia. Se va a 11, arriba el equipo tricolor. Primer triple de Frazier en 3 intentos, 5 puntos para él. Enrique, Romero. Era el perimetral que faltaba poner un triple. Tira Romero, doble para Maccabi ahora. Y sus primeros puntos en la noche para el 13. La salida de Nacional. Controla Costa. Recibe Prieto. La busca Johnson. La marca del dominicano sobre Patricio Prieto. Ya la tiene Costa, buscó robar para Odi, no pudo. Ahí está Alejandro, mano a mano con Luciano. Cayó para hoy, aprovechó a Costa y después la tapa de Luciano para ganarla. Lo corren de atrás, ahí va Parodi, se le va la pelota a Haller. Termina recuperando a Prieto, lo va a atacar Frazier a Romero. Falta. Ponce la pide como antideportiva. La falta es la segunda personal. La van a revisar, creo, sí. Posición de los árbitros. Yo creo que va al pique, ¿no? A robar al pique va, lo termina cortando. Sánchez Varela se arrima, va a hablar. La van a dejar como está, ¿no? Va a robar al pique. Después el brazo, ¿no? Ese que engancha.
Para mí es falta común. Sí. Van a venir los lanzamientos libres para Nacional, que gana por 9. Viene Brian García en Maccabi, se retira Luciano Parón. A 6 minutos del final de la primera parte estamos. Nacional busca recuperar diferencia y puede sacar la máxima ahora, Fraser la pide una y otra vez como antideportivo. Bartel le dio su explicación. Y acá está Fraser para tirar. Erra el primero. Hay otro tiro mío. Tiro más para el número 20. A venir Brandon Fraser. Adentro el segundo. Uno de dos para él, 5 de 8 en libres para Nacional. Ya la tiene Manuel Romero. La busca García. La presión de Prieto. Por izquierda aparece Enrique para controlarla. Lo cierran dos. Por derecha el pase para Brian. Y ahora Romero. Con vuelo Romero. Uy, no le pegó nada Romero. Se queda con la pelota Nacional y va. Prieto acelera por derecha. Por detrás de él lo tira Pereiras. Johnson ataca al aro. Termina recuperando bien la pelota Haller. Son 4 contra 2. Va Romero. Falta de Prieto sobre el galleguito y lo lleva a la línea fácil, el número 13. La falta es la primera de Prieto, es la tercera colectiva del tricolor. Y otra pérdida del tricolor y a correr. El pase de Haller para Romero, que ataca el aro, se le cruza. La falta es clarísima. Nacional había logrado solucionar el tema de pérdida. Pero ahora comienza a aparecer alguna. De todas maneras, abre la ventaja máxima del partido. Llegó a tener 11. En un momento determinado, tiene 10 ahora en la línea el gallego Romero. Volvió Izaguirre. Pronto Romero para tirar. Son 2 libres para el 13. Ahí va Romero. Quinta final de la liga que disfrutamos en vivo por BTV y BTV Plus. En 7 días va la sexta. Y en 8 días la eventual séptima. Segundo tiro libre para Romero. Ya puso el primero. Gracias a Galicio. Tiro fallido, el rebote de Johnson. 4 pérdidas tiene Nacional. En 4 minutos y medio había tenido 0 en los primeros 10 minutos. Pereiras, Fraser, lo defiende Romero. Tiene tiempo para jugarla. Encara Fraser. Apunta Fraser, tira y erra. Goleo repartido esta noche en el conjunto tricolor. La volea de Johnson. Marca y roba Fraser. Se queda con la pelota Nacional. Lo tira Johnson por derecha, por izquierda. Suelta Izaguirre y va. Y fue de 3, erra. Haller. Para la pelota Federico. Otra vez con Romero. 5 minutos finales. Se nos va la primera parte. Acá está pronto Romero para sacarla. Se va a abrir el número 23. García. Romero. La busca Haller. Aparece Adonis Enríquez. Controla el dominicano. Se levanta en el poste alto. Baila y entra. Es doble para Maccabi ahora. Pide minuto Ponce. Es tiempo de médica uruguaya. Es tiempo de una pausa. Y ya venimos a la Antena Arena. Ya volvemos a la Antena Arena. Descuenta la diferencia, Maccabi perdía por 11, se pone a 7, tiene la pelota a 4.48 del final de este primer tiempo. Aparece Enrique para definir en esta última ofensiva. Y el balón será para el conjunto tricolor. Peinado, hoy sí, No va más. Hoy, último día para completar el censo digital en censo2023.uy. Participar por celulares de Antel y un año de UTE gratis. Contamos contigo. Instituto Nacional de Estadística. Y ahora aparece Pereiras para venir de afuera y poner otro triple más para el tricolor. Un disparate los porcentajes de Nacional desde los 6.75. Tiraron 12, convirtieron 6, 50% de efectividad, 3 de 12 para Maccabi. Viene de poner 10 triples en la final anterior el conjunto tricolor. Acá está García, controla Brian. Abajo para Olivier, lo defiende Johnson. Le quedan 2 para el tiro, va Olivier forzado. ¡Doble! Al filo de la chicharra encuentra el gol el parmenio. Y la pelota vuelve a ser del tricolor, que gana por 8. 4 minutos finales de esta primera etapa. Pereiras.
Va sobre el Romero, por derecha Johnson. Lo defiende Olivier. A Johnson, doble para Nacional. Hoy mucho más repartido el goleo en el conjunto tricolor de Diana. Sí, totalmente. Está repartido igual en el break a Maccabi, pero todos con pocos puntos, ¿no? Bastante parecido este al tercer juego. Acá está Enríquez. Al dominicano. Tira y erra, pero hay falta personal. Y son lanzamientos libres ahora para el número 25. Nacional recupera 10 de diferencia, Carlos. Sí, recupera 10. Y digo bastante parecido porque el trámite ha sido parecido. Nacional ha dominado aspectos de juego, ha tenido porcentajes buenos del lanzamiento exterior. Aparecen los extranjeros. Johnson apareció ahora. Pesa por los centímetros y los kilos Magui. En boca Enríquez el primero, hay otro tiro más para él. La falta había sido de Federico Pereira, que ya está en el banco, la segunda persona. Volvió Barriola. Corrijo, tercera de Pereira. Segundo tiro libre para Adonis Enríquez. Ahí va el dominicano. En boca, se le ve bastante molesto a Silverstein, ¿no? Y es doble, ¿eh? ¿Doble? Es doble, no, sí, señor. Cosa que yo no sé si la toca. La toca, ¿no? Si la toca, está perfecto. Perdón, se le suma a Haller. Al capitán. Claro, es el capitán. Ahí viene buscando la pelota Costa. Domina Alejandro por derecha, Prieto. Abajo para Johnson. Corta hacia el aro. Barriola. La tiene Miel. Le quedan 7 para el tiro. Johnson otra vez. Mano a mano con Olivier. Ahí va Johnson. Falta ofensiva. Se la pitan. Es la primera persona de Johnson. La buscó y la generó toda Olivier. Sí. Esta la da libre. Ahí está. Tira Enríquez. No, la toca. A ver de acá. Aro. Yo para mí no la toca. Parecería que no. Yo para mí no la toco. Y está clarísimo. No se veía, se le iba la posición, no sabía qué hacer, si tirar, pasarla. No aparecía nadie. Otra pérdida más. 3 minutos finales de la primera parte. La victoria parcial sigue siendo de Nacional, que gana por 7. Ya en penalización el tricolor. 3 colectivas tiene Maccabi, que va Haller. Romero lo defiende Barriola. Se abre para cortinar a Enríquez. Aparece Haller otra vez. Sube, tira, lo marcan. Pelea por la pelota Enríquez. La gana por este lado y va de 3. El Churín de la naranja, triple. Para Maccabi, que jugando mal, se pone a 4. Sí, empieza a aparecer Enrique, ¿no? Viene a poner ahora lo libre, ahora el triple. Y ahora en la recarga, tira y erra, acosta el rebote de Prieto. Enrique es el goleador de su equipo con 9 puntos, 2 de 3 en triples. La falta de Olivier por detrás de Magui le da la chance de tiros libres al número 16. Esta es la cuarta colectiva, Maccabi ya queda en penalización, segunda personal de Olivier. Ahí va a girar. Viene Olivier, intenta tapar. La falta es clara. No protesta Olivier. Eso te lo dice todo. Vuelve Carter justamente por Olivier. Reingresa Parodi por Haller en el Maccabi. Ahí están los cambios. Nacional al frente, gana por 4. A 2 minutos 26 del final de este primer tiempo. Estamos buscando la jugada jumbo del partido, señoras y señores, en esta quinta final. En boca Maqui el primero. Hay otro tiro más para el número 16. Ahí la tenés de vuelta de otro lado. Mirá, Diego le gana por línea final cuando va a limpiar arriba. Mano, brazo, todo completo y cabeza por la duda. Pelo y barba, como se dice completo. En el barrio, peinado. Segundo tiro libre. Ahí viene Maqui. Hay invasión. El saque será para Maccabi. Ha sido Magui el jugador que más ha ido a la línea nacional, ¿no, Diana? Sí, Magui fue 4 veces, convirtió en 3 oportunidades. Ya la tiene Parodi. La busca Enríquez. Se abre para recibir Romero. Porcentaje barro para Magui, se embocó 3 de 4. No, porque no. Lo que estaba diciendo son los rebotes, ¿verdad? Por eso. No, fue, tiene un 50%, lo mismo que mantiene en el campeonato. Tiró en 6 oportunidades, convirtió en 3. Sí, los rebotes tiene 7. Y otro triple más de Adonis Enríquez, señoras y señores. Maccabi se puso a 2. Ganaba por 11 Nacional. 12 los puntos de Enríquez. La pelota se termina perdiendo afuera. Va a pedir a ritmo la de, imagen, ¿no? A ritmo de Enríquez, ¿no? Creció de la mano.
Va a pedir la revisión Silverstein, creo. Sí, sí, la pide. De esta pelota afuera. Conversa Sánchez Varela con Chamorro. El primero en reclamar fue Romero. Y la puede pedir porque es una de las jugadas que los jueces pueden ver, ¿no? O sea, por eso que sí puede pedir el desafío. Ahí hace la seña Sánchez Varela. La van a venir a observar. Los jueces se la dieron a Nacional. Mírela. Ahí está Costa. Viene Romero. Pie de Romero, talón de Romero. Perdón, de Acosta. Perdón. Talón de Acosta. Clarísima, ¿no? Clarísima la pelota. Para Maccabi está más clara imposible. Es el propio Romero que desde la incidencia le dice a Silverstein que la pide. Ahí va Chamorro. Ahora, lo que no tiene sentido es que tenés razón y perdés la oportunidad de usarlo otra vez. Eso es lo que me parece un disparate. Después tenés dos más en los últimos dos minutos. Claro, tenés es un disparate. Va a reponer Romero. Sale con la pelota para Odi. La chance de Maccabi de empatarlo. Si hay triple puede pasar a ganar. A 1.56 del final de este primer tiempo. Aparece Romero. Enríquez. Busca García. Acá está Parodi. Va sobre el Barriola. Controla Luciano. Enríquez. Le quedan seis. Enríquez juega atrás. Parodi. Le quedan dos. Se le escapa la pelota. Hay falta de Fraser que mete la mano. La falta de Fraser en la primera personal. Luciano Parodi, que hasta el momento no ha convertido. Tiró para 9 puntos. Lo que sí tiene son 4 asistencias. Está bien pitada, ¿no? Porque hay manotazo, mano derecha de Parodi. Le puedo dar la chance a Parodi de poner sus primeros puntos en el partido. Y Hassel es uno más, Alén, ahí al costado del banco, ¿no? Uno más, sí, te diría que más, ¿no? Está muy involucrado Frank Hassel en todo lo que es el equipo de Breaking Macau. En Boca Parodi el primero, su primer punto en el juego. Busca empatarlo Maccabi. Ahí está Parodi. Están iguales. Creo que estamos en presencia de los cuartos, de los primeros tiempos más parejos en lo que va de la serie final, ¿eh? Salvo el momento que le abre la ventaja. Ahí está Costa. Domina Alejandro por el sector derecho. Pase de pique para McGee. Recibe Fraser. 1.20 y se acaba la primera parte. Acá está Fraser. Se manda hasta abajo. Falta para mí, sí señor. Y a la línea, el número 20 ahora buscando pasar a ganar Nacional. Increíble, ¿no? Pero Maccabi crece después del minuto de tiempo que pide en su momento el equipo de Nacional, ¿no? Cuando había aparecido Enríquez con alguna conversión, con alguna situación. Ahí empieza a crecer Hebraica de la mano de Enríquez, ¿no? Obviamente. Ducase por Carter, el cambio en Maccabi. Claro, Carter se va al banco porque lo que cometió fue su cuarta falta personal. Vuelve Prieto. Carter fue de más a menos en la serie final. 4 faltas hizo Carter ya en este primer tiempo. Sí. Ya puso Fraser el primero y Nacional pasa a ganar por mínima. 1-15 y se termina la primera parte. Ahí va Fraser, en Boca los dos. Había desplazado Ducase. Enríquez es el goleador de Maccabi, Diana. Enríquez es el goleador con 12 puntos. Es el goleador del partido. Lo sigue Alejandro Acosta, Nacional, con 10. Parodi. Domina Luciano. La cruza por izquierda. Acá está Romero. Otra vez con Parodi. Mete la mano Fraser. Y después la falta. Otro agarrón del 20. Que pide que observe una jugada. La falta de Fraser en la segunda persona. Van a venir los lanzamientos libres en las manos de Parodi. Ahí el robo es perfecto. Sí. Hay falta, sí. Está bien cobrado. En busca Parodi. Hay otro tiro más para el número 21. Tercer punto de Parodi. Los 3 productores libres. Va a llegar Parodi con el segundo. Y se van a venir los primeros minutos en la noche de Ollenardo. Busca empatarlo Maccabi. Acá está Parodi, desde la línea fácil en Boca, Luciano, con libres.
Maccabi se pone en juego y están iguales. Hay minuto de tiempo aquí en el Antel Arena. En este partido, todos nos ponemos la camiseta de la infancia, la camiseta de UNICEF. Dona hoy 100 pesos por única vez a través del QR de Mercado Pago y ayuda a los niños y niñas más vulnerables. Pero además, participás en el sorteo de un Renault Kwid 0 kilómetro. Esta noche estamos todos juntos por la infancia y vamos a tener un triplazo muy especial también. Se va a renovar el juego, 59 segundos finales de este primer tiempo. Luciano Parodi, que convirtió sus primeros 4 puntos y, como les decía, además tiene 4 asistencias. Prieto entregando para Fraser. Lo defiende Parodi. Controla la pelota el 20. Por derecha Barriola. Abajo para Johnson. Lo defiende Ollenar. A Johnson. Tira hierra, buscaba Magui. Gana la pelota Parodi. 40 segundos finales. Se nos va la primera parte. Están iguales en 36. Acá está Enríquez, recibe Ducasse. Abierto para Odi para recibir, viene de poner su primer punto, no era falta Ducasse. Le pitan la falta a Prieto. La falta de Prieto es la segunda persona. Pero tarde la pintó Chamorro además. Sí, tardísimo. Y yo no sé si no es al revés. Y es al revés porque el que va a buscar el cuerpo es Ducasse. Para mí es al revés. Para mí es... Ponce. Y tiene razón. ¿Sí? Tiene razón. Pero además, en la cortina, ¿viste lo que demoró Chamorro en cobrar la falta? Para mí, sabes que pita después, yo lo estaba viendo de frente y parecía, de acá por lo menos, que Prieto lo tomaba y por eso era la caída de los dos. Ahí es cuando pita Chamorro. Ahí está Ducasse embocando el primero, pone el segundo, pasa a ganar Maccabi por 2. 28 segundos finales, se nos va la primera parte. Controla la pelota Fraser, lo defiende García. Acá está el 20. Por derecha lo tiene Barriola. Por izquierda Prieto. Va Prieto. Lo marca Ollenar. Atrás para Fraser. Quedan 10. Le quedan 8 de posesión al bolso. Prieto. Amagó el triple. El tiro de afuera. Tiro fallido. La pelota le queda a Brian. Va García. Juega para Enrique. Saca el tiro con vuelo. ¡Oh! Con vuelo de gol, señoras y señores. Exprime la naranja y así lo festeja Maccabi. Bombazo de Enríquez, el triple y la victoria parcial al cierre del primer tiempo es de 5 a favor de Braica y Maccabi, que le gana el tricolor 41-36. Así se van al descanso. Contigo, Alen Barebur, por favor. Ya voy a estar con Alen. Vamos a ver el momento de la definición. Vamos contigo, Barebur, por favor. Gracias, Diego. Bueno, Brian, ¿qué cambió para de perder por 11 puntos irse arriba al descanso largo? La verdad, la energía entramos, la subimos rápido, que no pasaron los partidos que perdimos. Hoy la pudimos subir. Y después leer un poco lo que estaban defendiendo. Creo que salieron 1-2-2. No lo habían marcado nunca hasta ahora. No lo habían hecho nunca hasta ahora. Hoy lo hicieron. Y nos costó unos minutos ver lo que nos daban y ahora creo que ya estamos mejor. ¿Qué tienen que hacer en el segundo tiempo para llevarse el partido? ¿Cómo? ¿Qué tienen que hacer en el segundo tiempo para llevarse el partido? Seguir igual, seguir como el final, confiar en el compañero que está solo, que están dejando jugadores libres y tenemos buena mano, la vamos a meter. Gracias, Alen, con la palabra de Brian García. Se ha ido la primera parte, esta fue la última. Jugada sucia, entreverada, mirá el tiro que saca Enríquez. El gol que pone el dominicano, que ya lleva 15 puntos en lo que va de este primer tiempo. La presión de Fraser, el tiro desacomodado y el gol para Maccabi, que se va al descanso 5 arriba.
Hacemos una pausa y ya venimos con lo mejor de este primer tiempo de la quinta final en vivo por BTV y BTV Plus. Ya volvemos. Señoras y señores, aquí estamos en el Antel Arena esperando para el comienzo del segundo tiempo en este partido que gana Maccabi por 5, 41-36. Estuvo al frente Nacional durante prácticamente 15 minutos. En la primera parte llegó a tener una máxima de 11. El equipo tricolor y cierra Maccabi mejor con Enríquez como la gran figura, Carlos, otra vez. 1-18 tuvo al frente Braiki Maccabi. En un partido que cambia en el cierre del segundo cuarto. Nacional trabajó bien, fue inteligente, defendió, fue intenso. Encontró buenos números en el lanzamiento exterior y lo controló a Maccabi. Esa es la gran verdad. Llegó a tener 11 de ventaja. Pero después creció Maccabi. ¿Cómo crece? De la mano de Enríquez. El dominicano fue el gran artífice de la levantada del equipo de Braiki Maccabi. Los goles de corrida, importante, contra Maccabi, situación para convertir. Apareció Enríquez en el partido y de esa manera lo empezó a cambiar. Los últimos 5 minutos de partido, Diego, del segundo cuarto, lo ganó Braiki Maccabi 21-8. Y ahí está la gran diferencia. Llegó a perder por 11, terminó ganando por 5 con un triple de otro mundo, ¿no? Traído por Enríquez. Hasta ahora la jugada jumbo del partido. Ese último gol de Enríquez. Acusado por el reloj. Momentos de la primera parte. Con esta victoria parcial de Maccabi que le gana Nacional 41-36. Con algunas situaciones y con algunos errores arbitrales, sobre todo por el lado de Washington Chamorro. Los dos chequeos que se hicieron terminaron evidenciando error de los árbitros. Comentarista Peinado lo agarré otra vez con las manos en la masa, ¿puede ser? Sí, Diego, es imposible no agarrarte con las manos en la masa, con todas las cosas ricas que tiene Panini Fix, los bizcochos, las donas, los pancitos, las empanadas. Es todo espectacular, la verdad. Dejate tentar vos también con Panini Fix. Ya nos preparamos para comenzar a jugar este segundo tiempo en la noche con mayor cantidad de aficionados en el Antel Arena, superando los 7.000 espectadores. ¿Va a llenar de arranque? Sí, señor. Van por Maccabi, Parodi, Ollenar, García, Enríquez y Ducasse. Arrancan por Nacional el complemento. Acosta, Barriola, Fraser, Johnson y Magui, los 5 de cada lado. Pronto Fraser para sacar de mitad de campo, señoras y señores. Va a arrancar el segundo tiempo. Pegados al partido estamos con pasión de básquetbol, con todas las repercusiones de esta quinta final de liga que vivimos y disfrutamos en vivo por BTV y BTV Plus. Acosta y la pelota, se levanta en el poste alto, tira hierro, buscaba Johnson por arriba. Y es doble para el tricolor. Y sale con la pelota Maccabi. ¿Sabes dónde hubo otra diferencia basado en Enríquez? En los putos de la banca de un equipo y otro. 24 trajo Maccabi. Falta en el ataque, creo. Sí, señor. 21 los puntos de Maccabi desde el banco. 6 por el lado de Nacional. Y lo que pasa de esos 20 y pico, solamente 15 son de Enríquez, ¿no? Sí, de 15 de Enríquez. La falta fue de llenar la primera persona. Acosta. Por derecha el pase para Barriola. Otra vez con Alejandro. La busca Fraser por izquierda y va. Y fue de tres. Fraser busca Enríquez el rebote. El bloqueo defensivo del dominicano. Parodi. La cortina es de Ollenar. Recibe Ducasse. Acá está Enríquez. Ducasse. La buscaba García. Desacomodado Juan y Ducasse. Doble para Maccabi. Desestabilizándose. Iba por arriba de Naro el 5 para definir. Ahora son 5 la diferencia. Frazier. La presión de Parodi por aquel lado. Pase por izquierda para Barriola. Va por línea final y pisa
pisa la línea lateral. Pierde la bola el conjunto tricolor. Séptima pérdida de Nacional contra 5 de Macabre. Allá reclamaba la pelota García sobre Barriola. Que está perfecto el pitazo. Pisaba con pierna izquierda Barriola. Ahí va Parodi. Controla Luciano por el medio Ducase. Por este lado García. Parodi. Controla el 21. Va Parodi buscando su primer gol de cancha. Tira y erra. Porque hasta ahora todos los puntos de Luciano han sido libres, ¿no? Sí. Acosta. 4 de 4 en libre, los 4 puntos. Barriola. Tira y erra. El rebote de Ducase. Ya la tiene García. Otra vez con Parodi. Domina el número 21. Lo sale a presionar arriba. Barriola vendrá. La cortina vio llenar. Ducase. Va de 3. Queda corto y erra. El rebote es de Barriola. La pelota es del tricolor que sale. Pase de pico por izquierda para Brandon Frazier. Acosta. Barriola. Otra vez con Johnson. Ahora para Frazier. La marca de García. Abajo para Maki. Tiene tiempo para jugar. Va Maki. ¡Doble! Para Nacional. Se quejan de un desplazamiento de Maki. Y ahora Parodi juega abajo para Enrique. La pasa de lado, el rebote de Barriola y la pelota vuelve a ser del tricolor. Fueron los primeros puntos de cancha de Maki, que suma 5. Frazier, Barriola, Johnson. Por izquierda la tira Costa. Trámite parejo y apretado, a diferencia de las finales anteriores. Johnson que va, tira y erra. Termina recuperando la pelota. Parodi por derecha, lo tiene Enríquez. Va a tirar el dominicano. De 3, erra. Acosta. Están errando los dos ahora. Se manda Alejandro de campo a campo. Acosta, suelto. Doble para el tricolor. Lo hizo Acosta y sale Maccabi con la pelota que ahora gana por 1. Va a volver a Olivia. Y ahí está Parodi. Enríquez. La busca Luciano. La cortina vio llenar. Por izquierda Brian. Encara García. Pase de pique por izquierda para Ducase. Le quedan 3. Encara Ducase. Tira forzado. ¡Doble! ¡Qué pelota encontró Ducase! Qué puntos importantes, ¿no? Cuando no aparece alguno, apareció Ducase. Pone 4 puntos en el arranque del cuarto. Lleva 7 en total. Y ahora hay falta de Ollenar. Es la segunda personal de Ollenar, la segunda colectiva. Además de Olivier, también va a retornar Romero. En Maccabi sale Parodi y también se retira Ollenar. Pronto para sacar Nacional. En el ataque por línea final la va a poner en cancha Frazier. 3 minutos y medio, segundo tiempo. Maccabi gana por 3. El ganador de esta noche quedará a una victoria del título. Gol de Johnson para ponerse a 1. Qué gol se come Maccabi, qué increíble. Qué distracción, solo de Johnson. Y ahí está Romero. Enrique se amagó el triple, va a penetrar. Lo marcan con falta. Y son tiros. Ahí va hacia adentro. Enrique picando por línea final. Toma el balón para buscar el lanzamiento. Le baja fuerte la mano Johnson. La falta de Barriola es la primera personal. Viene Adonis Enríquez a la línea fácil. Algo habla Johnson con Martel. 1 de 2 hasta ahora para Enríquez, que suma 15 puntos. 11 de 15 para Maccabi. En boca Enríquez el primero. Hay otro tiro más para el número 25. ¿Está con alguna molestia para hoy, Alén? No que yo sepa. Sí, lo están masajeando ahí. Las dos piernas, ¿no? Sobre todo a la izquierda ahora. Tira y erra. Enrique es el segundo. La pelota vuelve a ser ahora de Nacional. Barriola. Frazier. Por derecha Miguel. Busca Ducase robar. Termina ganando la pelota Olivier. Gran esfuerzo de Ducase. Los mejores minutos de Ducase, sí, en la serie. Aparece García. ¡Ah! ¡Exprime la naranja! ¡Triple! Y aparece Brian para definir de afuera. Hay triple para Maccabi que ahora se va 5 arriba. 4 minutos, segundo tiempo. Frazier. La busca Costa. La pide Johnson. Acá está Alejandro. Mano a mano con Ducase. Domina Costa. Reversión de bola por el medio para Frazier que ataca al aro. ¡Sí o no! Buscaba Magui. Lucha Johnson. La toca Romero afuera.
El saque en ataque será otra vez para el conjunto tricolor. Tres cachetazos al lado del aro de Magui, ¿no? Está ganando ahí en la cercanía del aro, pero está incómodo. Pronto Fraser para sacar. Barriola para recibir. Acosta para trasladar. Abajo la pelota para Magui. Mete la mano Olivier. ¿Es la segunda o la tercera? La tercera personal de Olivier. Y es la tercera de Maccabi. Bueno, tiene con cuatro a Carter, que no ha tenido un buen partido, pero dan una mano en algún momento. Tres Oglivi, son los internos. Haller hoy no ha estado al nivel. Acosta, Fraser. La presión es de Romero por este lado. Casi cinco minutos tenemos ya de este segundo tiempo. Le van a quedar cuatro segundos para el tiro. Quiebra Barriola, se manda hasta abajo, tira y erra. Busca Oglivi, quedaron pidiendo la falta. Y ahí está Romero, por derecha García, se manda el galleguito, lo desacomoda Acosta. Y el balón en ataques para Maccabi. Me dejó enormes dudas si no hubo falta sobre Barriola. Sí, dejó enormes dudas. Ahí viene la penetración de Barriola. Va hacia adentro. Ahí no vi nada. Yo no veo nada. La verdad no veo nada. No hay contacto. A pesar de la protesta de Ponce y de Barriola. Segundo tiro libre para Romero. Cinco minutos, segundo tiempo. Me cobran técnico el banco de Break Maccabi porque alguien había ingresado, creo que uno el de equipier. Los equipier. Bueno, inentendible, ¿no? ¿Sabes? Yo cuando miré para el banco de Maccabi ya estaba prácticamente adentro de la cancha. No sé qué produjo la explosión. Ahí está, mirá. Bueno, fuera de lugar. El popular Chaca. No. Pronto. Fraser para tirar. En Boca. Y ahora los libres por la falta serán para Maccabi. Conversa Sánchez Varela. En la mesa de control va a llamar al inspector, seguramente por los insultos de los parciales de Nacional. Allá va a conversar con el Gallo López. Sánchez Varela, Barriola, charla con Martel. Ahí va de vuelta. Si vemos algo. Bueno, la verdad no veo nada. Yo no veo nada, ¿o ves algo? No lo toca. Pronto está Romero para tirar. Cinco minutos, segundo tiempo. Gana por cinco Maccabi. Va a venir Romero. Clima caliente en ante la nena. En Boca Romero y Maccabi. Abre la máxima. Se va seis arriba. Acosta. Va Alejandro por la izquierda. Presionado por Romero. Busca abrirse Fraser por este lado. Recibe el 20. Abajo para Johnson. Barriola. Fraser. Acosta. Va a atacar el aro. Acosta hasta abajo. ¡Oh! ¡Doble! Doble para el tricolor. Lo hizo Acosta. No quiso arriesgar a Olivier porque era la cuarta. Y la pelota es otra vez de Maccabi. Y Alejandro Acosta es el goleador de Nacional con 14 puntos del partido. Enríquez con 16. Romero. Ducasse. Estamos en presencia de la final más pareja hasta ahora en el campeonato. García, Romero, tira y erra, busca Ducasse, atacar el aro. Johnson la gana, Fraser la saca, lo tiene Acosta por izquierda, por el medio, aparece Magui. Aquí está Brandon Fraser, abajo para Magui, defendido por Olivier. Soltando para Johnson, entregando para Acosta que va. Se manda Alejandro otra vez, falta. O no, dicen que no los árbitros. Acá se queda con la pelota García, la busca Ducasse. Pase de pique para Olivier. Tiene tiempo para jugar. Ducasse, Romero. Va Romero. Ahora Enríquez. Atrás para Ducasse. Romero. Amagó. Penetró. Se mandó. Descargó para Brian. García. Exprime la naranja. Triple. Otra más del número 23. Y atención que Maccabi aparece con el gol exterior para sacar 7. Sí, aparece Brian que se mete en el partido. Se mete a Romero. Y Acosta que va de tres. Cerró, se apura Alejandro en esta. La gana Romero. Y va con la pelota Maccabi.
que abre la máxima renta con Parodi sentado en el banco. Olivier, Romero, Enríquez, otra vez con Brian, de tres García Ro. La pelota es de Acosta y el balón es de Nacional. Entramos a jugar los últimos tres minutos de este tercer cuarto aquí en el Antel Arena. Barriola, Johnson. Lo presiona Ducasse, tira Johnson. El rebote de Juan y Ducasse. Buen minuto de Ducasse dando una mano en defensa. Y va Maccabi, pide cambio de pelota Romero. Lleva cuatro rebotes Ducasse, siete puntos. Van a volver Pereiras e Izaguirre. Se va a renovar el juego. Pronto para sacar la pelota Maccabi. ¿Qué hace a un hombre más o menos hombre? La respuesta es nada, pero un toque más de cuidado y protección te pueden hacer sentir mejor. Probá el nuevo antitranspirante Dove Men Care. Nueva fórmula con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante. Dove Men Care es sponsor oficial de Aguada, Malvinas, Nacional y Peñarol. Porque protección más cuidado es una mejor protección. Enríquez. Acá está Enríquez. Busca atacar el aro. Se manda el dominicano. Doble para Maccabi. Que abre la máxima diferencia. Y hay minuto de tiempo que pide Álvaro Ponce. Maccabi se va 9 arriba. A 2 minutos 40, Carlos, del final del tercer cuarto. ¿Qué cambió? Es el momento de Maccabi, sin Parodi en cancha. Con un equipo que reparte, que se pasa la pelota, que aparece Brian, que aparece Enrique, que crece Romero, que da una mano bárbara a Ducasse y que defiende. Y Nacional está en enormes problemas. Porque no encuentra juego, no aparece Fraser. Algo de Acosta, ¿no? Demasiado dependiente por momento. Barriola más en un plan de defender e intentar sacar alguna ventaja en ofensiva que no consigue. Pero muy trabado el tricolor. Maccabi en el mejor momento del partido. Abre ventaja de 9. Se va arriba. 15-9 el parcial del cuarto para el equipo macabeo. De la mano de un gran trabajo ahora de Enríquez. Pero ya el equipo rinde de otra manera, increíblemente, con Parodi en el banco. Repasamos números desde los 6.75 hasta ahora. Un 38% de efectividad, 8 de 21 para Maccabi, 33 para Nacional, 8 de 16. Y déjame agradecerle, Diego, porque más allá de que degustamos las empanadas riquísimas, hoy nos esperaban con una picada. Y eso fue gracias a la gente de BIC, Servicios Gastronómicos Integrales, que nos recibió espectacular en el Antel Arena. Muchas gracias para todos por la atención. Estamos en minuto de tiempo, es tiempo de Médica Uruguaya. 15-11, debí decir el parcial, perdón. Se va a reanudar el juego, así está el Antel Arena con estos más de 7.000 espectadores que están viviendo y disfrutando de la quinta final de la liga. Se vino Biatri en hebraico y Maccabi, salió Olivier. Con Olivier afuera con tres personales, con Parodi afuera. Va a salir Nacional buscando cortar ahora, aprovechando la integración que tiene en cancha Maccabi. Está bien, ¿no? Que lo deje a Olivier afuera, sacó ventaja. Lo mete a Biatri. Al final de cada encuentro, Creditel premia al jugador de mayor entrega. Como Creditel que te entrega el efectivo que necesites. Y atención porque al final del campeonato, al mejor jugador del torneo, un premio valor 50.000 pesos. Creditel con el básquet más al toque que nunca. Cabra un favo abajo, ¿no? ¿Ducasse? Sí. Está pisando línea primero, llega el lanzamiento, ahí no hay nada. Pero abajo es en la falta que pita Sánchez Varela. La segunda personal de Ducasse. Allá abajo, lo ves debajo del tablero, Ducasse con Johnson. Y ahora hay doble, doble para Nacional. 11 puntos para Fraser. Acorta la distancia el tricolor, la pelota es de Maccabi, ya la tiene Romero. Se abre para recibir Biatri. La busca Enrique, va Romero, la va a sacar para el dominicano. La presión de Pereiras. Soltó para Romero. Le quedan 7. La pelota impacta en el pie, pero sigue el juego. Le quedan 4. Va Romero. Pasó entre 2. Romero. Doble para Maccabi. Al filo de la posesión encuentra el gol el galleguito. Para volver a sacar 9 de distancia el macabeo. 1.50 y se va el tercer cuarto. Pereiras. Fraser. Acosta. Va Alejandro con vuelo de gol. Erró. Ducasse. Falta de Johnson. Sí, señor. La falta de Johnson es la segunda personal. Nacional llega a la tercera colectiva. 4 tiene Maccabi. Sí, y otra vez el rebote de Ducasse, el tiro. Se acosta. La pelota que va larga. Va Ducasse. Le engancha el brazo de atrás. Perfecta.
Y va saliendo con la pelota. Otra vez Romero tras la protesta de Johnson. La tiene el galleguito en campo rival. Cortina Biatri. Se abre Enríquez por aquel lado. Lo defiende Frazier. Adonis Enríquez. Mano a mano con Frazier. Paso de retirada. Y es doble para el dominicano. Maccabi sigue estirando la diferencia. Se va 11 arriba y es la máxima. La misma máxima que tuvo Nacional en el primer tiempo. Acosta. Frazier. Johnson. Vamos a entrar a jugar el último minuto del tercer cuarto. Izaguirre va. Tira hierra. Ducase. Enríquez. Va saliendo el ataque Maccabi. La tiene Adonis Enríquez. La cortina de Biatri. Con falta. La personal de es la primera. ¿Sí? De Biatri. Va a volver Patricio Prieto. Qué finita que es. Pronto Pereira para sacarla. Izaguirre se fue de la cancha sin puntos con un rebote. 54 segundos finales, se nos va el tercer cuarto. Recibe Acosta. Buena marca de Maccabi, son 3 contra 1. Va García, ataca al aro. ¡Oh, doble para Maccabi! Ha jugado un muy buen partido Brian García también. Sí, el segundo ingreso. Sí. Acá está Acosta. Maccabi saca la máxima renta, gana por 13. Quedan 32. Se nos va el tercero, Johnson. Se levanta Johnson, doble para el tricolor. Y quedan 25. Nacional tiene una falta para dar. A Romero va. Ya la tiene en campo ajeno el 13. Controla Romero. Maccabi al frente, gana por 11. Quiere ponerse 3 a 2 en la serie. Ahí va Romero, de pique para Biatri. Doble para Maccabi. Y sus primeros puntos en la noche y en la serie. 5 segundos finales. Se nos va el tercer cuarto. Pasa Pereira. Cerró y es el final. Señoras y señores, se acaba el tercer cuarto de la noche en el Ante la Arena. Por ahora la quinta final es de Maccabi. Le gana por 13 a Nacional. 64 para el Maccabeo. 51 para el tricolor Alem Manebur. Gracias, Diego. Bueno, Leo, ajustaron defensivamente. Habían tolerado muchos puntos en el primer cuarto. En el segundo y en el tercero corrigieron ahí. Esa es la clave. Sí, sabíamos que iba a ser así. Pero bueno, ahora volvimos de vuelta con las cosas que decimos del partido anterior y bueno, no está dando resultado, ahora hay que cerrarlo. Buenos ingresos desde la banca hoy una vez más. Y sí, con la falta hay que hacer eso. Ahí estaba Silverstein, hacemos una pausa, se viene lo mejor, el último cuarto. Ya estamos de vuelta desde la Antena Arena esperando por la reanudación del juego, esperando por el comienzo del último cuarto, Carlos. Sí, momento de Maccabi, momento que tomó el control del partido, momento que dio vuelta ya en el cierre del cuarto anterior. Y en este bancó hay una reacción que amagó a tirar en el comienzo Nacional, pero quedó en eso, en amague. Y después fue todo de Maccabi, de la mano de Enríquez, de un muy buen trabajo de Ducase, el crecimiento de Brian García, el aporte del galleguito. Ahora viene Biatri, pone lo suyo también. Y con Parodi en el banco, Maccabi abre esta ventaja. Otra vez la importancia de recibir aporte desde el banco. Una de las grandes diferencias que ha habido en este partido, el aporte del banco de Maccabi contra el del tricolor. Gana por 13, ¿eh? Gana bien y está firme el Maccabeo. Finalizado el primer cuarto, los primeros 10 minutos, el parcial a favor de Maccabi es de 49 a 28 sobre Nacional. Finalizan los primeros 10 minutos y luego el parcial es este que referíamos. Respecto a los aportes desde el banco de los que hablaba Carlos, 40 puntos los jugadores que vinieron desde el banco en Maccabi, de los cuales 20 son Enrique, el 50%, solamente 6 en Nacional. Atención, porque los niños y niñas te necesitan hoy. Ponete la camiseta de UNICEF, doná 100 pesos escaneando este código QR de Mercado Pago que aparece en la pantalla y participa por un Renault Kwid 0 kilómetro. Los niños y las niñas de UNICEF agradecidos con todos ustedes. Va a arrancar el último cuarto de la noche. Pronto Ducase para sacar. Enrique para recibir. Romero para trasladar otra vez por el sector central del campo. La presión es de Prieto. Ya la tiene Romero en campo rival. Ahí está Romero. Pase de pique para Biatri, que tira. Pica dos veces y sale. El balón es otra vez del conjunto Albo. La tiene Alejandro Acosta. Nacional buscando la reacción. Prieto. Abajo para Johnson. Marcó por arriba Ducase. Pita la falta Bartel por aquel lado. Sí. Reconoce la infracción el número 5.
Es la tercera persona mejor de pase. Son tiros libres para Nacional ahora. Ahí va el tiro y ahí viene la falta. Es clara. Pronto Johnson para tirar. 13 la diferencia, gana Maccabi. Van a venir los libres para Johnson. Ya puso el primero. Hay otro tiro más para el número 4. Va a venir Johnson desde la línea. Segundo tiro libre para él. A los dos adentro. Y sale Romero. Y el Maccabi sigue en Olivia y Parodi sentaditos en el banco. Acá está Romero. La pide García, la busca Enrique. La cortina es de Viatri. Se abre para recibir Ducase por derecha. Enrique por izquierda. Va de tres. El rebote de Brian. Enrique. De tres. Exprime la naranja triple. Y vuelve a aparecer el dominicano. Otra vez jugando un gran partido. Con un altísimo porcentaje desde los 6. 75, 63% de efectividad. 5 de 8. En el momento que Maccabi saca la máxima renta, gana por 14. La pelota la toca García afuera. ¿Te acordás lo que te decía en broma cuando estábamos jugando los partidos en el Palacio de Peñarol? Que Enrique le habían dicho que las finales eran en el Antel Arena. No sabía que era el Palacio. O sea, cuando vinieron a Antel Arena, apareció Enrique. Empezó a jugar el otro día, ¿no? Por eso, primer partido en el Antel Arena, hoy también. Están secando la cancha. Ahí es el momento donde Viatri termina cayendo. Hay un brazo, ¿no? De Johnson. Sí. Sobre el rostro de Viatri. Ahí está de vuelta, Diego. Mira. Sí, totalmente sin intención. Gana Maccabi por 14. Acosta, Johnson. Lo defiende Brian García. Carriola. A de tres Miguel. Erró el rebote de Ducase. Se queda con la pelota Maccabi que sale. ¿Cómo cambiaron los números de tres puntos de Nacional en el segundo tiempo, no? Y lo de Maccabi. Ahora tiene un 27% de efectividad Nacional. 6 de 22. A Romero. La busca Enríquez. La pellizca y la gana Pereira. Va bárbaro con Romero. Pereira. Falta. Y son tiros libres ahora para el número 24. En un momento manejaste, Dayana, 6 de 13 o 6 de 12, algo parecido. Y después vino esta sequedad en los tres puntos, ¿no? Algo que le duele y lo siente Nacional. 6 de 14, así cierra los primeros 20 minutos. No convirtió triples Nacional en el tercer cuarto. Volvió Fraser, descansa Costa. A 8 minutos y medio del final estamos. Van a venir los libros en las manos de Fede Pereiras. Erra el primero, el 24. Hay otro tiro libre más para él. Segundo libre para Federico Maccabi. Gana 67 a 53. Pegados al partido, estamos con Pasión de Básquetbol. Qué buena imagen esta, con una de tantas cámaras que tenemos aquí en el Antel Arena. El reconocimiento para todos nuestros compañeros que les regalan a ustedes esta transmisión para que no se pierdan ningún detalle, estén donde estén. Va Romero, la busca Enríquez. La presión es de Pereiras. Ahí va Enríquez, de tres otra vez. Baja la pelota, Barriola por aquel lado. Entraba. Bueno, exagerado, ¿eh? Qué cosa, qué necesaria. Todo exagerado. Van a verla los jueces, seguramente. Sí, la van a ir a ver. Ahí es pelota. Todo pelota. Acá creo que se tropieza y va de espalda hacia atrás, Barriola, ¿no? O sea, va fuerte con el codo, con el antebrazo. Se va con el codo, ¿no? Vamos a ver cuál es la decisión de los árbitros. La van a venir a ver seguramente, ¿no? Y van caminando eso, ¿no? Creo, a verla. El número de García es el 23. No, no van a verla. Yo creo que la van a ver, sí. Sí. Sí, claro, ¿cómo no la van a ver? Diego,
O sea, van a cobrar. Ya cobraron la falta de García y después van a ver qué pasó con Barrios. Lo juntó a todos Parodi en el banco de Maccabi. Les pidió tranquilidad a sus compañeros. También habla Olivia ahora por lo mismo. La falta de García fue la primera personal. A todo esto, Maccabi mantiene 13 de diferencia. Faltando 8 minutos para el final. Conversan Sánchez, Varela y Bartel. Observando la incidencia. Antideportiva para Barriola. Sí, señor. Antideportiva de Barriola. Falta de García por un lado, falta de Barriola por el otro. Sánchez Varela le muestra lo que hizo Barriola, le da la explicación y por eso esto se reanuda con tiros libres en las manos de Brian García, que pone el primero. Hay otro tiro más para el número 23. A 8 minutos del final. Segundo tiro libre para García. Ahí está Brian. Erra el segundo. Y la pelota será para Maccabi. Así lo vive Hassel a un costado de la cancha. Maccabi vuelve a recuperar la máxima renta. Gana por 14. Romero, Ducasse. La presión de Barriola. La busca recibir Enríquez. Atacar el aro, Ducasse. ¡Bule! Para Maccabi. Qué buen segundo tiempo ha jugado Ducasse, Carlos. Deje un ingreso bárbaro, un segundo tiempo bárbaro en defensa, poniendo puntos en ataque. Venía de jugar 10 segundos en el partido anterior. Y acá está Pereira. ¡De tres! ¡El primer naranja! ¡Triple para Nacional! Y encuentra Pereira. Es el primer triple de Nacional en el complemento, Diana. El primero. 7 de 23 ahora para Nacional. Hablando de Ducasse. 9.6 rebotes y un recupero. Acá está Romero. Va a volver Parodi. ¿Y alguien más? Olivier. Romero. A de tres. Entra y sale. El rebote de Biatri. La pasa de lado. Lucha por la pelota García. Lo atrapa Barriola para aquel lado. La saca Brian. La tiene Romero. Atrás para García. A de tres. Sale torcido el tiro de guerra. Fraser recupera la pelota Nacional. Que va buscando la reacción. Por izquierda para Pereira. A la carrera de tres. Largo el tiro de guerra. Ducasse. Le quedó el tiro a Pereira. La pelota vuelve a ser de Maccabi. Que mantiene 13 de renta. A 6.50 del final estamos. Se nos va la quinta final de liga. Busca Prieto. Gana Frazier. Hasta abajo Frazier. Foul y gol. Innecesaria falta de Biatri. Pone el doble Frazier. Y ahora Nacional acorta la diferencia. Se pone a 11 y se puede colocar a 10. Y acá se cae. Y la toca Prieto y la toca Biatri. Se va para Frazier. Y la inexperiencia, la juventud, lo llevan a cometer esta falta innecesaria a Biatri. Que le da jugada de 3 puntos. Al tricolor, perdía claro recién, encontró un triple, acortó algo. Ahora pone el gol de corrida y saca la falta. Y sobre todo lo deja en colectiva, porque esta falta de Biatri es la primera personal, pero deja a Maccabi ya sin faltas para dar y tiene una sola Nacional. Parodi por Romero en el Maccabeo, Oblivie por Biatri. Es tiempo de médica uruguaya, estamos en minuto de tiempo, a 6.40 del final. Pide minuto Silverstein. Gana por 11 Maccabi. Tendrá un tiro libre adicional el conjunto tricolor. En el momento que Maccabi había sacado 14 de diferencia, Carlos. Sí, había sacado 16. Había sacado 16. 70-54, la máxima. Viene el triple de Pereira. Después esta situación de corrida con falta. Y Maccabi tiene que frenar este momento del tricolor. Equivocación en alguna ofensiva del equipo maccabeo. Y bueno, manda a la cancha ahora Oblivie, manda a la cancha a Parodi para intentar cerrar el partido. Y ahí lo tendría que haber dejado convertir. Quiere ir a taparlo. Le pone bien el cuerpo. Le saca la falta personal. Frazier. Este era el triple
que ponía Pereira, el primero en el segundo tiempo del equipo tricolor. Se puede acortar, se puede poner a 10. Tiempo queda. Estamos en minuto aquí en el Antel Arena. Recuerden que la sexta final irá en 7 días, el próximo día lunes. Y si necesitáramos una séptima final, el martes 30, 24 horas de diferencia entre una final y otra. Conversa Silverstein con sus jugadores. Bienvenidos de esta forma a las chicas y a los chicos de Flow School, Escuela de Baile. Ya vuelve Nacional, ya vuelve Maccabi. El partido se va a renovar con un tiro libre para el conjunto tricolor. Con la vuelta de Parodi y Oglivie. El mejor momento de Maccabi es con los dos afuera. Sí, sí, con los dos afuera, lo decíamos hace un rato, Diego. Mejor momento de Maccabi, donde saca la diferencia máxima. Sin el jugador más parejo que había tenido en las finales y sin la ficha franquicia. Y aquí está Fraser pronto para el tiro libre adicional. Busca ponerse a 10 el tricolor. Atención. Aquí está Brandon Fraser. En boca. Y se pone a 10 Nacional ahora. Parodi para sacar. Oglivie para recibir. Otra vez Luciano y la pelota. Traslada por el sector central el número 21. Presiona Patricio Prieto. Se abre para recibir García. Otra vez Parodi. A la cortina de Oglivie, sale a presionar y a duplicar. Ahora Nacional en la mitad de la cancha, busca Parodi y terminan siendo 5 segundos. Se queda con la pelota el conjunto tricolor. ¡Qué defensa bárbara, por favor! ¿Cómo salta Johnson a doblarlo junto con Pereira? Impresionante, una pérdida de Maccabi, enorme defensa tricolor. Y va Nacional, va. Acá está Pereira, entregando por derecha para Frazier. Pereiras, Johnson, lo defiende Oglivie que tiene 3. Ahí va Johnson, mano a mano con el panameño, amagó, descargó Pereiras que va, tira y erra. García y la pelota. Busca salir, picando por el sector central el número 23. Lo tiene Oglivie por este lado, presiona Fraser. Ahí está Brian, controla García, 5.54 para el final. Se manda Brian, la baja y la pierde. El balón rebota en un hombre tricolor, por eso la pelota en ataque. Y con 9 segundos de posesión será para Maccabi otra vez. Otro que hace un rato que está afuera, Magui también, ¿eh? Así lo viven los entrenadores. La va a sacar Brian. Pase para Oglivie. Doble. Apoya la pelota en el acrílico. ¿Cuánto vale este gol para Maccabi en este momento, Peinado? Un montón. Hace un rato que no convertía. Le para ahora los puntos de corrida que venía convirtiendo Nacional. Y acá está Pereira, se manda Pereira, descargando para Barriola y va a tirar. Se levanta Miguel, apunta Barriola, de 3 cierra, la toca Prieto. Busca la pelota Enrique, se le va Enrique para mí, sí señor. El saque será otra vez de Nacional. Va a volver a Costa. Faltando 5.27 para el cierre. Ya está Costa en la cancha. Acosta que es el goleador junto con Fraser, con 14 puntos del tricolor. Pocos minutos de Acosta en el segundo tiempo, ¿no? No, no, jugó el tercer cuarto, jugó, Diego. Bueno, pero faltan 5 para el final. Bueno, hace rato había salido. Fraser, Acosta, le quedan 2. Busca Acosta y vale, y vale. Escribe la naranja, triple para Nacional. Lo hizo Acosta al filo de los 24. Una bomba de Acosta para que Nacional se ponga 9. El tercero en 7 para él, ese goleador con 17. Oglivie. Por izquierda aparece Adonis Enrique. Por derecha Parodi. Va sobre la costa para marcarlo. Abajo para Oglivie. Falta de Barriola. Es la tercera personal de Barriola y esta es la segunda colectiva recién de Nacional. Ya en penalización hace rato está Maccabi. A 4.50 del final estamos. Vuelve Romero en el Maccabi. Se va a venir Magui. ¿Usted lo pedía peinado a Magui? No, o sea, Nacional estaba necesitando defender intensidad, ¿no? Ahora está otra vez Oglivie en cancha, que no estaba antes, ¿no? Por eso creo que es la vuelta. Se va a renovar el juego. Pronto para hoy para sacar. Enrique para recibir. La presión de Acosta por aquel lado. Ahí va el dominicano. Atrás para Ernesto Oglivie. Lo va a atacar a Magui. Le pellizca la pelota con falta de Magui. Y todo Nacional queda pidiendo revisión.
Dicen que caminó además. La falta es de Maki. Camina. Camina en el arranque, es claro. Y después hay falta de Maki. La falta es posterior al caminar. Sí, sí, sí. El caminar es clarísimo. La falta de Maggi es la segunda personal, tercera colectiva de Nacional. Va a reponer para Odi. Pronto para sacarla el 21. Olivier lo defiende Maggi. La busca Romero. Se abre para Odi para recibir. 4 minutos 37 para el final. Ahí va Luciano, le quedan 5. Ahora Ducasse, le quedan 3. Tira Ducasse de 3. Mirá qué rebote de Enríquez. Ataca el aro, doble. Qué pelota encontró Enríquez. Qué doble pone el dominicano. Maccabi vuelve a sacar 11, faltando 4.20 para el final. Fraser, Johnson, Maggi, doble. La volcada del número 16. 10 doble para Nacional. Séptimo punto de Maggi, Enrique lleva 25. Y otra vez Nacional se pone a 9. Entramos a jugar los últimos 4. Se define la quinta final aquí en el Antena Arena. Romero, a Romero, otra vez para Odi. Maccabi tirando al límite de la chicharra. Ahí va Parodi, le quedan 2. Busca Parodi, tira hierra. Maggi el rebote. Acosta y la pelota, busca Pellicarra de atrás. Luciano se manda a Acosta. Doble para Nacional. Y atención, señoras y señores, Nacional se pone en juego. Nacional se pone en partido. A 7 puntos está el tricolor. 3 minutos y medio para el final. Ducasse, cómo se puso la final. Hace nada, ganaba por 14 Maccabi. Olivier, presiona Johnson. Ahí va Ernesto. Dominio Olivier. ¡Oh! Y bailó y salió y la sacaron. Lucha por la pelota. Fraser la toca afuera. Y el saque será para Maccabi otra vez. ¡Qué locura! ¡Qué bueno lo de Maggi! Acá gira Olivier. La pelota toca el aro y queda viva. Y viene Maggi y la limpia cuando iba a entrar. Eso es totalmente válido. Metido en el partido. Importante es la pelota para Nacional. Sin embargo, la recupera Maccabi, que va a sacar de línea final perfecta la barrida de Maggi. Volvió Brian García en el Maccabeo, al banco Juan y Ducasse. Ducasse se fue de la cancha con 9 puntos, 7 rebotes, 1 recupero. ¡Qué momento de la noche! ¡Qué momento de la serie! Conversan Sánchez Varela, Bartel y Chamorro. ¿Hay alguna revisión? Pidió Nacional revisión. ¿Para ver a quién se le va la pelota? Sí, Johnson era el que lo pedía principalmente la revisión. Le decía a su técnico que lo pidiera. Faltando 3 minutos 11 para el cierre. Hasta ahí Fraser. Para mí es Fraser. Sí, sí, Fraser en la rodilla. Ahí está. Ahí van a piso. La rodilla de Fraser, para mí es clarísima. Y rodilla y mano, ¿no? Sí, es perfecta, es clara, es para Maccabi. Va a reponer Maccabi en el ataque, faltando 3 minutos 11 para el final. Maccabi gana por 7. Se está poniendo 3 a 2 en la serie. Va a reponer Parodi. Se abre para recibir García. La busca Enrique, la pide Olivier. Ahí está el parmenio. Lo defiende Maggi. Soltó para Romero. Le quedan 8. Acá está Parodi. Va Luciano con vuelo. Luciano tira de 3, cierra. Falta de García para mí. Sí, señor. Cargan el rebote al 23 y le da tiros libres a Nacional. Segunda personal de Brian García en cuanto a Luciano Parodi. 4 puntos, 0 de 4 en triples esta noche. Sí, y le da libres con el reloj sin correr, ¿no? Porque tomaba el rebote, le da la chance de ir a la línea Fraser. Nacional está 7 atrás. Queda tiempo todavía. La importancia de estos libres. El partido está abierto para cualquiera todavía. Tremendo final tenemos por delante. En la final más emotiva de la serie hasta ahora. Por lo parejo y por lo cambiante en el trámite. Van a venir los libres en las manos de Fraser. Atención, va el primero. Oh, sí, señor, en Boca. Se pone a 6, se puede poner a 5 el conjunto tricolor. 3 minutos finales.
Va a venir Brandon Fraser con el segundo. ¿Sí o no? Va Fraser. Falta. Firma aquí. Ahí. O ahí empujón, ¿no? Eso señala el invade, juez. Invade, 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 dice. Hay invasión de Maki. Eso es lo que se lo salvó la falta, entonces. Sí, habían señalado otra cosa primero, ¿no? A ver. El primero que entra es Oglivi. Después entra Maki. Para mí tenían que repetir. Están secando la cancha. Faltando 3 minutos para el final. Maccabi gana por 6. La pelota será para el conjunto de Silverstein. Pronto para reponer está García. Ya la tiene Romero. Lo defiende Acosta. Recibe Oblivie. La cruza por izquierda para Brian. Controla García. Ahora Romero. A Romero el tiempo pasa. 2.50 y se acaba. Momento de definiciones en el ante la nena. Parodi. Le quedan 8. Ahí está Luciano. Lo defiende Johnson. A Parodi. La saca atrás. A Romero. De 3. Exprime la naranja. Triple. Y aparece Romero. Puede ser bomba de triunfo, puede ser bomba de victoria. Abre 9 de renta otra vez Maccabi, faltando 2.25 para el final. El primero de Romero en 5 intentos, 12 puntos para él. Domina Fraser, pegados al partido, venimos con pasión de básquetbol. Aquí está Acosta, entregando por derecha para Johnson. Surge García, le recupera Brian. Y si Maccabi resuelve bien esta, puede cerrar definitivamente el quinto juego final. Olivier. Presiona Costa, la marca Johnson. Acaba Romero, por derecha Brian. A García. Falta antideportiva. Ahí agarrón de Johnson allá abajo. No vale el triple, vale. Sí, vale, 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 vale el triple, claro. Es vale el triple y es falta antideportiva. Y esto es ponerle el cierre del juego. Da la sensación, Maccabi se va 2 y arriba. Faltando 1.58 para el final, Carlos. Sí, ahí veíamos el triple de Brian y la falta abajo de Johnson sobre Oglivie. Falta antideportiva, marcaron, si no me equivoco. Sí, tercera personal de Johnson. O sea, que van a ser el triple válido. Los libres por la antideportiva y la pelota. Partido recontra liquidado. Y la tercera personal, el número 4, Jamie Johnson. Quería partir una pelota, no se lo dio. Y bueno, Carlito, tuvimos esta reacción. Pero fue el partido más parejo de la serie. Sí, sobre todo hasta con esta faltando reacción, 2.25. Hasta esta reacción de Nacional. Estábamos en juego. Sí. Van a venir los libres en las manos de Olivier. La pelota también será de Maccabi. Ahí está Olivier buscando el primero. Fíjate que con los libres de Fraser, Nacional logra ponerse a 6. A ver abajo del aro qué fue lo que pasó. Lo tiene agarrado. Lo agarra del cuello, lo tira para atrás. Sí, sí. El tema que cuando es la falta tiene la pelota en la mano, Brian. Ahí está errando Oblivio el segundo. Será pelota para Maccabi en la mitad de la cancha. Vuelve a tomar 13 de diferencia. ¿Cómo es el parcial en el momento que Nacional se logra poner a 6, Carlos? Bueno, acá está Romero. Y claro, con el libre de Fraser, puso 1-2. 7-4, 6-8. Se pone ahí en ese momento en el partido. Y ahora le pone... 7-0. 7-0. Y ahora pisa la línea lateral Fraser. El balón será para Maccabi otra vez. Ahí está Fraser. Está al lado Bartel. Pisa, está perfecto. El pitazo de Bartel. Va Romero. Presiona Costa. Ya la tiene Parodi. Por izquierda aparece Brian García. Por derecha Romero. La busca Luciano. Parodi la pelota. Mano a mano con Fraser. 1:30 para el final. Esto está laudado, esto está liquidado. Maccabi se va a poner 3-2 en la serie y quedará a una victoria de ser campeón de liga. Parodi. ¡De 3! Exprime la naranja triple. Lo van de 2. Es doble. Es doble para el conjunto macabeo. Y fíjate vos en qué momento aparecen los primeros puntos de cancha de Parodi. Eso te iba a decir, estos son los primeros, lleva 6 puntos, 4 que tenía antes habían sido de libres. Ahí aparece Maki abajo, hay falta de Oblivie, creo. Y como diríamos, si no estaba el cristal, aparecía en la canchita. Tiraba justo, ¿no? Si valía o no, ¿eh? Si valía o no, estaba con la pelota en la mano en el momento del lanzamiento de Parodi. Para mí no varía. Van a venir los libres en las manos de Maki.
a 1-0-8 del final. Maccabi va a ganar y se va a poner a un triunfo de ser campeón. Va a venir el segundo tiro libre para Magui. Atención, ahí viene el 16. En Boca. Y sale con la pelota Maccabi. Ya la tiene Parodi. Un minuto para el final. Romero. Olivier. La busca Parodi. La pide García. Acá está Ernesto Olivier con la bola. Quedan 54. Balón abajo. Falta sobre Olivier da Costa. Y otra vez a la línea el número 30. Va a volver Biatri por Olivier. Ese hay que sacarlo a Olivier. No sea cosa que pase algo acá al final. Lo están buscando. Ya tuvo el tema aquel de la antideportiva de Johnson. Acá de esta falta fuerte. Otra vez sobre Olivier. Ahí está Hassel. Feliz, sonriente. Balones libres para Olivier. Adentro el primero. Ahí otro tiro más para el número 30. Ahora la hinchada de Braica le canta a Hassel justamente. Segundo tiro libre. Va a llegar Ernesto Olivier desde la línea fácil. Erró el rebote de Magui y la pelota es de Nacional. Controla Fraser. 44 segundos finales. Se manda Fraser abajo. Doble para el conjunto tricolor. Y ahí vienen los cambios, ahí vienen las variantes. Biatri y Ducasse adentro. Salen Parodi y Olivier. 41 segundos para el final. Enríquez. Ducasse. Ya la tiene García. Se define el juego en el Antel Arena. Falta de Fraser sobre Brian. Y la pelota en ataque será otra vez para el conjunto Maccabeo con lanzamiento libre. Totalmente innecesaria esta falta de Fraser, ¿no? Falta de impotencia. Un empujón innecesario. Oye, Narda la cancha, se retira Enríquez en el equipo de Silverstein. Enríquez que se va haciendo desde el banco porque no ingresó como titular. El goleador del partido con 25 puntos, 5 de 9 en triples. Ahora fíjate vos, Carlos, que Maccabi le vuelve a ganar con 2 extranjeros, ¿no? Sí. Porque a Carter no se lo puede ni considerar. No lo podés Carter, contar. 2 puntos. Sí. Ahí está tirando y con un flojo partido de Parodi. Sí. Le hizo 6, ahora el último doble, el primer goleador. Y de Haller. Ahí está Ducasse. Acá está Romero. Bárbaro. Queda 25. Controla Romero. Lo corre a Costa. Y allí lo agarra Johnson a Romero. Tiro de Prieto. Busca Magui abajo. Hay falta de Ollenar. Y allá hay falta técnica para Johnson. Está loco Johnson. Y allá Bartel lo frena a Johnson. Y allá va Magui. Bueno, se degenera todo. Se degenera todo. Bueno. Es necesario todo, ¿no? Totalmente necesario. Bueno, bueno, bueno. Ya te lo dije en la anterior, la falta de Fraser, innecesario. Que estuvo bárbaro. Ducasse fue Leo. Que lo sacó. Ahora con Ducasse. Bueno, miren toda la secuencia. Ahí arranca la situación de Johnson. Lo tiene agarrado. Romero se saca. Sí. Se lo saca de arriba. Y ahí va de vuelta. Ahí va Johnson a buscarlo. Viene Bartel por detrás. Lo agarra de la camiseta. Romero dice no me Romero toques. Dice no. Ah, lo de Johnson es increíble. Lo que está haciendo Johnson en este momento. Y ahora Olivier que también reacciona. Por ahí, mucha gente separando, ¿no? Por ahí se va. Sí, pero esto después se traslada para la tribuna. Innecesario todo lo que está pasando ahora aquí en el Antel Arena, ¿eh? Innecesario. Ahí va la seguridad. Va la seguridad interna de Nacional. Se mete el presidente. Los jueces en el medio también separando. Sí. El Gallo López. Diego, hubo un golpe sobre Alejandro Muro, ¿eh? Sí. Es que por eso reacciona. Bueno, una locura esto del final, ¿eh? Sí, sí. Una locura esto del final. Yo siempre digo algo, Carlitos. En este tipo de situaciones, si los jugadores, sí, que son los que tienen que dar el ejemplo, acá no, se equivocan, sí, ¿qué podemos esperar después de los hinchas? Que por suerte se han mantenido en la tribuna, pero se han metido dirigentes para adentro. Sí, sí, sí. ¿Qué tienen que hacer los dirigentes adentro?
Vamos a mirar toda la secuencia. Sí. Ahí está. Barrí, Magui, Barriola. Una mano que va para allá. Qué innecesario. Qué innecesario. Ya lo veníamos adelantando. Cuando hizo lo que tenía que hacer a Leo Silverton, que sacó Glibby para evitar problemas y parodia. Vimos la falta que hizo a Fraser, totalmente innecesaria con partido liquidado. Y después todo esto innecesario, ¿no? Totalmente innecesario. Jugadores que perdieron la compostura. Está mostrando que hay un jugador de Nacional golpeado. Uno de los juveniles, el chico de 18 años que tiene la cara lastimada. A ver acá. Ahí viene Fraser. Ahí está Barriola con Muro. Hay un golpe sobre Muro. Sí. Ahí está el pibe, ¿no? De espalda. Claro, el pibe es el que está de espalda, que es el que está lastimado y se toma la cara. Ah, pero viste cómo es. Es claro, Muro con la cabeza el que le pega al pibe, por eso está todo rojo, producto del impacto del golpe de Barriola. Claro, cuando le pegan a Muro, Muro va hacia atrás y termina impactando. Bueno, a ver, muchachos, esto es clarito. Acá los árbitros tienen todas las imágenes y van a ver todo lo que sucedió. Los árbitros son los que tienen la chance de resolver porque las imágenes son claras. Muro se pone en el medio. Seguro. Ahí lo intenta sacar. Claro, y va ese manotón. Hace que la cabeza de Muro vaya hacia atrás. Impacte en el gurí. Que se queda tomando el rostro. Ese. Perdió el humor Nacional. Sí, increíble. Innecesario lo del cierre. Innecesario. Totalmente innecesario. Faltando 16 segundos para el final con el partido liquidado. Eso. Y por suerte, la verdad, Carlito, quiero reconocer la actitud del público, ¿eh? Mirá que esto pudo generar para la tribuna. Sí. Los hinchas de Nacional, que son la gran mayoría, lógicamente, en el Antel Arena, bancaron en la tribuna. Pero esto se pudo haber degenerado en algo mucho peor, ¿eh? Sí, algo peor pudo haber sido. Innecesario acá donde arranca esto. Uno que quiere una cosa y otro que quiere otra. El gallego que se va. Johnson que lo va a buscar, lo agarra la camiseta, algo le dice. Romero puede contestar algo, está Bartel al lado. Los advierte a los dos, se da media vuelta, se va. Y ahí termina. Viene Ducasse a pararlo, lo frena. Y después se genera todo lo que se genera. Viene Prieto de atrás, que no tiene nada que ver, estaba hablando perfecto con Johnson. Magui, hay una expulsión ahí en el momento. Sí, ¿no? Fraser que va con otro. O sea, en el momento Bartel. Hay doble puño arriba. Sí, sí. Exacto, decreta una expulsión. Una expulsión, ¿no? Algo importante, ¿no? Los jueces estaban en el medio separando. Por suerte está la televisión para poder observar todo lo que ocurrió. Porque si no, realmente, por la posición en la que estaban los jueces, tratando de que esto no pasara a mayores, era imposible poder tomar distancia de la situación y observar lo que estaba aconteciendo como para después tomar una decisión. Pero está la tele que lo permite. Bueno, mira, acá esto es lo mismo que están observando los árbitros en este momento. Una pena lo del final, no daba para esto, no daba para esto. Es necesaria. Esa es la mano de Barriola que va en el rostro de Alejandro Muro. Y ahí está también Luis López, ¿no? El Gallo López. El Gallo está ahí. El presidente de la Comisión de Básquetbol de Nacional en el medio. Sí, sí. Sí. Que no sé si está separando o qué fue intentar hacerlo. Porque se lo llevan. Yo no lo vi separando, Carlos. Lo intentan, no, por eso, lo intentan sacar. Quiero resaltar, me parece, Diego, que no es menor lo que vos dijiste. Esto podía haber sido una batalla campal, literalmente, si los hinchas hubiesen reaccionado. A ver, ahí vienen los vamos jueces. A ver la determinación de los árbitros. Ahí viene Alejandro Sánchez Varela. Le va a comunicar a la mesa de control la decisión. ¿Y cómo nos enteramos? Taigo, Barebún, muchachos, necesito que se muevan ustedes de aquel lado. Por favor, allí conversa Bartel. O sea,
La seña, evidentemente, es a la mesa. A veces ocurre estas situaciones. Los árbitros toman decisiones cuando el ambiente está tan caldeado y se la comunican a la mesa para que van a terminar el partido. Esto no se traslade a la tribuna. ¿Y por qué hubo invasión de los bancos? Sí. Vamos a ver. A ver. Oblivio y Brian García expulsados en Hebraica y Maccabi. Y Muro. Oblivie y Brian García. Y Muro. Y Muro. Y el Nacional. Magui seguro. A ver. Bueno, acá los árbitros también tienen que ser claros, ¿no? Barriola expulsado. Barriola expulsado. Sí. Johnson descalificado. Prieto, aparentemente, porque están hablando con él. Y Prieto sería el otro, sí. Bueno, acá es importante, muchachos, saber qué es lo que van a estampar los árbitros en el formulario, ¿no? Porque esto va a tener que ir al tribunal. Y el tribunal va a tener 6 días para fallar. Allí sigue la conversación de los árbitros con el plantel tricolor. Ya hace unos cuantos minutos que esto está detenido. Faltaban 16 segundos, 9 para el final. Maccabi ganaba por 13. ¿Y cómo se reanuda? Un libre para Maccabi por falta técnica. Fraser también, ¿eh? Fraser también, expulsado. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia, porque esto va a ir al tribunal de penas. Están todas las imágenes y el tribunal deberá fallar. Van a venir los libres. Ahora repasamos, muchachos. Confirmen todo, por favor. Ahí está tirando y errando Romero. Esto está liquidado. Gana Maccabi por 13 frente a Nacional. Allá va García con Fraser por detrás. Bueno, vamos a meternos en el final. Se termina el partido. 4 segundos para el cierre. 2-1, entrega la pelota Maccabi. Señoras y señores, final del juego. Se ha terminado de la quinta final de la liga. Ha sido victoria de Hebraica y Maccabi frente a Nacional. 85 para Maccabi, 72 para el conjunto tricolor. La serie queda 3-2 a favor de Maccabi, que queda a un triunfo de ser campeón de liga en un partido que tuvo un final que no lo merecía, que no lo justificaba bajo ningún concepto. El mal ejemplo de los jugadores terminó desembocando en algo que va a perjudicar a los dos. Y quiero reconocer a los hinchas de Nacional, a los hinchas de Maccabi, que lógicamente están en un menor número en la tribuna, que fueron los que dieron el ejemplo. Bueno, espero que no haya problemas. Tiene diferencia de 30 metros. Sí, por eso. Espero que no haya problemas en la zona de los vestuarios. Ahí estamos. Miren, miren. Acá tenemos una cámara también en vivo. En el momento que salen los jugadores de Nacional y los jugadores de Maccabi, hay mucha seguridad. Por suerte. Ahí vienen los árbitros. Acá estamos en vivo, ¿eh? Ha terminado la quinta final. Maccabi se puso 3-2. Vamos a hacer una pausa. Y no se despeguen de la pantalla, porque ya seguimos con todas las repercusiones de este quinto juego aquí en el Antel Arena, con la victoria de Maccabi sobre Nacional por 13.